tema que últimamente se está debatiendo y discutiendo mucho en cualquier foro de videojuegos que se precie. Y es nada más y nada menos que el estado en el que nos están llegando los juegos a nuestras casas, ya sea en formato físico o en digital. Hemos casi aceptado con total normalidad que si te compras un juego y lo conectas en la consola o en el PC, ya te está esperando un fantástico parche de actualización, ¿no? En algunos casos, simples optimizaciones, pero en otros, corrección de errores graves que incluso no permiten avanzar en el juego. Si a eso le añadimos el cómo nos están llegando los juegos, en muchos casos fraccionados, fracciones que luego nos van a volver a cobrar por ellas, muchas incluso ya incluidas de forma oculta en los discos, o sea que una cosa que me parece bastante lamentable. Y bueno, tampoco queremos dejar pasar por alto ese engaño publicitario, ¿no?, del que se hacen partícipes muchas compañías mostrando un juego con una calidad que luego no resulta ser tal, ¿no? Hoy queremos traer a debate este interesantísimo tema, ¿no?, que es un cúmulo de cosas que, como sabéis, recientemente ha causado mucha polémica en juegos como el Assassin's Creed Unity. Pero no está siendo este el único, desgraciadamente, ¿no? Vamos a empezar por hablar de qué os parece, cómo nos están entregando los juegos casi el total de las desarrolladoras y qué problemas veis a corto y medio y largo plazo, ¿no? Gapex, ¿cómo lo ves esto? No sé si me estoy haciendo viejo, pero yo recuerdo una época más feliz, y antes de que salten a decirme que la era de los 16-bit está muy lejos, no me refiero a la era de los 16-bit, me refiero a aquella generación maravillosa que compartieron PlayStation 2, la primera Xbox, GameCube y Dreamcast, y nada de esto existía, y a mí me aterroriza profundamente. Yo siempre lo digo, ¿no? Hemos ganado muchas cosas porque esto sigue avanzando, pero la caja de Pandora que se ha abierto es increíble, y nosotros no hacemos nada para cerrarla. Parece que ahora es normal. Es más, cuando hay voces disonantes como la mía, que lo que hacemos es quejarnos, entonces pues nos llueven palos porque pues somos unos haters. La verdad, a mí que un juego venga en el disco, por ejemplo, una parte de él, y me la cobren, me parece ofensivo, porque me crié jugando juegos en que yo desbloqueaba eso a punta de habilidad. A mí que un juego me muestren unas imágenes y después me salgan con otras, me ofende. Aunque yo creo que este mal es más viejo, ¿no? En la retroinformática pasaba que en las carátulas de los juegos venían capturas, sí, que no correspondían. Era exagerado, ¿no? Ya, sí, sí, sí. Entonces, claro, bueno, digamos que ese sí es un mal más viejo de esta industria. Pero a mí me preocupa, pero no me preocupa que lo hagan, porque yo siempre defiendo que esto es un negocio. Si nosotros se lo permitimos, ellos lo van a hacer. A mí lo que me preocupa es que se lo permitimos. Yo digo un día, paso a Assassin's Creed, tío, y paso a Assassin's Creed. Ustedes que me conocen personalmente saben que yo no compro ningún DLC, sea cual sea, con alguna muy rara excepción, porque no lo considero un DLC. Yo Blue Dragon no lo considero un DLC. Para mí eso es una expansión, es otro juego. Es el camino a seguir, quizás. Claro, pero yo un DLC, me importa un comino si y es eso, muy bueno, eso sí no que, lo compro. Capes, eso sí, de hecho, la gente lo tomaría con normalidad porque estamos viendo otro producto, ¿no? O sea, no estamos viendo un cacho del producto que ya tenemos, ¿no? Exactamente. Esa es la diferencia, y son muy poco inteligentes, yo creo que también con el tema. Pero como comemos tanto del hype, como todos queremos todo, este síndrome que hay ahora de que lo tengo que jugar todo, tengo que verlo todo, pues lastimosamente se están aprovechando de nosotros. Para mí es un mal que está muy lejos de ser curado, pero que el gran responsable no son las empresas, son los jugadores que lo están permitiendo. Eso creo que es un cúmputo de cosas. Ellos y nosotros por aceptarlo, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí tienes razón, pero yo creo que ellos también tienen la culpa por sacarlo, evidentemente. Pero evidentemente claro, pero lo si hacen lo por algo, ¿no? No venden nada a la tía, claro. No lo hacen más. Efectivamente. Pero en el fondo, comprándolo, les estamos dando la razón. Por lo tanto, ¿de qué nos quejamos entonces al final, ¿no? Esa es la gran pregunta, ¿no?, que planteo yo aquí a vosotros. De todas maneras, ¿pensáis que las compañías nos están usando como beta testers en juegos ya puestos a la venta, Capi? Es que es difícil no pensar lo contrario, Gasu, porque es que ya estamos viendo que, por ejemplo, el caso más reciente, ¿no?, Assassin's Creed Unity, y ahora pues también hay voces discordantes un poquito con The Crew, ¿eh? O sea, están viendo algunos problemillas ya en Fora y demás, y en fin. The Crew, por lo menos, perdón que te interrumpa, yo creo que tuvo el acierto de poner una beta y sí, hacerlo como se debería hacer, ¿no? Que hay que el que quiera participar, que participe. Yo prefiero sí, que hagan exacto. Eso, que saquen una beta pública antes de sacarlo y que corrijan cosas, que hagan como Unity, que no sacaron nada.
No, desde luego que no. Exactamente, ¿no? Y además que no se entiende, Gasu. Es que yo no entiendo cómo después de 4 años de desarrollo no ven esos fallos. Eso es lo que yo nunca tampoco me explico. Tan graves. Efectivamente. No. ¿No? ¿Cómo? Porque yo me imagino que tiene que haber una cadena por donde pasa el juego y alguien que los prueba, ¿no? Y dirá, bueno, está bien, ya lo podemos sacar. Pero eso se les ha colado. Claramente. Control de calidad. No hay un control de calidad, efectivamente. Capi, y hay algo más sangrante. Yo el otro día, no me recuerdo qué juego puse en la consola, era mi mujer, estaba trabajando y faltaba un par de horas para que llegara a casa, y dije, voy a aprovechar para jugar. Lo puse, tío, y mi mujer llegó y todavía no había podido empezarlo a jugar porque me pidió una actualización obligatoria. Sí. Yo me acuerdo cuando me regalaron para una Navidad la Super Nintendo, 12 de la noche, Nochebuena, y me la dan. ¿Tú te imaginas que fuera que fueras niño ahora y te den una PlayStation 4? Pues tú la pones, la conectas y te chupas 3 horas, sobre todo en estos países donde la conexión es tan mala. Te chupas 5 horas actualizando. O sea, te tienes que acostar a dormir y disfrutar tu regalo al día siguiente, tío. Y eso no tiene ni pies ni cabeza, es horrible. Es horrible. ¿Sabes lo malo, Gapé? Que estas nuevas generaciones pues se acostumbran a eso. O sea, están acostumbradas. Ya no saben qué es. ¿Sabes? Al principio meter un juego y no tener que instalarlo ni... Eso ya no. Recibe el regalo, lo pones, duermes y piensas, mañana me levanto y lo juego, una vergüenza. Ya nos empezaron a acostumbrar con la generación de 360 y Play 3, pero ya con el tema Play 4 y One se ha maximizado. Esto de consentir parches de 5, 13... ¡20 gigas! Bueno, 20. ¡20 gigas! El de Halo es la hostia. Pero bueno, el de Halo es un parche con contenido, pero no deja de ser un parche también, encamuflado. Que yo no me creo que sean 20 gigas Lo preocupante es que es un parche que si no lo descargas, no juegas. Por lo menos al multi, ¿no? Y te voy a decir una cosa, Edward, y si lo descargas, te joden las partidas que hayas jugado de... Esa es una metedura de pata terrible, que ni siquiera se molesten antes de sacar el parche a descargar. ¿Qué pasa con las partidas de las personas que han estado jugando? Porque le ha pasado a un amigo mío que se ha acabado el Halo 1, el Halo 2, y luego estaba por la mitad del 3, le mete el parche y todo borrado. Eso se quedó el tío contentísimo. Eso no hay derecho. No hay derecho, eso es denunciable, tío. Me habéis estropeado mi experiencia. Y Microsoft ha sacado hoy otro parche para arreglar el parche. Sí, o sea, esto ya es. El parche de los parches, ¿no? Y luego sin tener en cuenta a la gente que no tiene internet. Porque si tú no tienes internet, has comprado un juego como el de que tengo al lado con internet, pero que lo juegas a medias. Y mal hecho porque les ha dado la gana sacarlo antes. Es que no hay derecho. Internet muy malo. Aquí en Sudamérica hay conexiones de menos de 1 giga en el 70% de las familias. Yo tengo 20 gigas hace 3 meses, tío, pero de ahí para atrás tenía 20 megas de conexión. Hasta hace 3 meses tenía 1 mega. Y tú sabes lo que bajarte un parche de 1 giga, de 20 gigas con 1 mega de conexión. Nah, eso tiene que dejarlo todo el día encendido. Ya. Pero y tan malo. Rurales que no llega a internet, por ejemplo, también. ¿Tan malo es la conexión en Colombia? ¿O es en Bogotá? No, aquí hay conexiones. Inclusive hasta el giga, yo tengo 20 megas. Lo que pasa es que no es que sean malas, es que valen pasta. Mi conexión vale $75 mensuales. Joder. Y no todo el mundo tiene para pagar $75 dólares de internet, tío. Hombre, aquí valen 100, valen 35. O sea que... Bueno, yo pago por 20 megas $75. Pues fíjate. Aunque es un combo, ¿no? Ahí la empresa que presta estos servicios de internet también me da la telefonía en casa. Sí, aquí también. Telefonía. Exacto. Entonces, digamos que es un combo y con la televisión, una serie de cosas. Nah, pero está caro, todas, lo tenéis caro, de todas maneras. Pero igual son $75, claro. Que es pasta. Es pasta, sí. Yo creo que sí. De todas maneras, ¿qué solución o soluciones pensáis que se podrían aplicar para mejorar el cómo nos entregan los juegos, Julio? ¿Tienes alguna solución? No sé, ¿se te ocurre algo para decirle, señores? Os quería comentar una cosa en relación. Lo que pasa es que estabais hablando de megas de descarga y eso. Y a la larga, cuando hablamos de esto, el mayor problema que yo encuentro es que qué tipo de disco duro vamos a acabar necesitando que nos soporte tal cantidad de giga. O sea, 5 teras. Exactamente. Es que nos vamos a gastar más dinero en disco duro que en juego. Claro. Sí, porque lo llenas de parches y de actualizaciones. Al final vamos a decir, he comprado unos parches en los que vienen un juego. Mira, tío, necesito 2 discos. Es horrible. Uno de 1 tera para el porno y uno para los videojuegos. No me jodas. Mira, solución. Terminen ustedes los juegos. Es que no hay otra solución. Mira, terminenlo. Pongan ustedes un parche
para pulir texturas. Sí, cosas, o sea, puntuales. Detalles. Lo que pasa es que no quieren tardar en sacarlo dos semanas más. Ese es el problema. Pero es que en vez de modificar, pero en vez de ir al código, a la parte pero del código interno. Es demasiado. Es que los juegos están sin terminar. A mí me hacía gracia cuando ponía mi Skyrim y veía a los dragones volando para atrás. Cuando el gigante me pegaba un viaje y me hacía. Julio, y los que sí están terminados, sí. Y está dentro del disco y lo que quieren es vender esa parte. Eso es peor, eso es engañar. A ver, eso ya lo hablaremos después. Vamos a centrarnos en la pregunta que os he hecho. Soluciones para. Para mí, la solución, y lo repetiré, por favor, contraten ustedes beta testers. No es tan caro. Es como cuando hablábamos de lo del tema de traducir juegos. Se ha demostrado que no es tan caro. Por favor, contraten ustedes a beta tester, pero no beta tester que estén comiéndose un bollo, no. Beta tester que se ponga, que lo juegue, que lo termine y diga, tal es problema. La solución que veo es más tiempo de desarrollo. Debería de haber un periodo de testeo, ¿no? Finalizar el juego, 1 o 3 meses de testeo. Yo creo que eso sería... Claro, pero yo creo que van tan ajustados de tiempo que ese tiempo extra dicen, bueno, sacamos el juego como esté y una vez en el mercado ya vamos a solucionar los problemas. Pero van tan ajustados de tiempo, a mí no me digan que Half-Life 3 no va a vender como churros. Y Valve te toma todo el tiempo del mundo para sacarlo. Ya, pero, Gapex, hemos pagado el factor Navidades, ¿eh? Daos cuenta, hemos pagado el factor, sobre todo con el Assassin, ¿no? Pero hemos pagado el factor Navidades de una manera. Tiene que estar ya para la campaña. Bueno, pues espérense ustedes. No pasa nada si está para febrero o si está para enero. Claro. Antes de que salgan los bombazos de febrero o el gran bombazo. Busquen ustedes una fecha, sean inteligentes. Tiene usted una fidelización de clientela a la que le deberían de demostrar que vuelven ustedes a terminar los juegos de nuevo. Ese tipo de cosas que no las veo ya por ningún lado, que se está perdiendo. Y luego sale una noticia como la del Dark Souls 2, esta especial, y porque es absolutamente especial esta noticia, y claro, se nos caen los lagrimones. Claro. Yo no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero es que hoy en día el videojuego es un producto de consumo rápido. Como hamburguesas, sí, sí. Aquí. Exacto, sí, o sea, es sacar rápido, lo jugamos, lo compramos, porque antes, en los 16, 32 bits, comprábamos un juego al mes y ya éramos la hostia de buenos, ya éramos unos consumidores de la hostia. No, oye, en la época de Play 2 también igual, exacto. ¿Eh? Sí. Vale, exacto, pero hoy en día, a la semana podíamos incluso comprarnos, si quisiéramos, 3 o 4 juegos. Hay meses que son terribles. Exacto. Compríselo a tu mujer, dice, no. Exacto, te compras un juego, te compras, yo qué sé, el Far Cry 4, mismamente. Te lo pones a jugar 3, 4, una semana, venga, fuera, otro. Y entonces ya no está. Es nuestra culpa, Marcos, como usuarios, volvernos tan depredadores del producto que después nos quejamos de que la empresa sea depredadora con nuestro bolsillo. Claro. No deberíamos ser más selectivos, no comprar todo, porque ¿quién dijo que estábamos obligados a jugarlo todo? Y más bien seleccionar los productos más amplios, con mayor contenido, que nos den más horas y sobre todo intentar, digamos, rejugarlos, explotarlos. Mira, como pero no solo eso, claro, que se nos ha quedado un meloncito bien, abierto, o sea, muy interesante, y es el meloncito de las fechas de lanzamiento. O sea, vamos a tener unos boquetes dentro del calendario de este año tremendo, pero tremendo. ¿Y por qué no han intentado escalonar un poquito más? Porque yo ahora me he dado cuenta, es que este me hace un desfase. Esto ha sido octubre tremendo. Y noviembre para mí fueron nefastos. A mí casi me echan de la casa y no estoy de broma. Lo sabemos. Mira, mi mujer por no me pegó lo digo. Por no darle tu mal mujer ejemplo. Es una santa. Neta, octubre y noviembre, eso ha sido un despiporre. O sea, claro, todo yo fue la campaña de Navidad. Daos cuenta que es la campaña de Navidad. Y si la cosa no está terminada, no está terminada. Pero vamos para adelante, ¿no? Vamos para adelante, ¿no? Vamos a esperar un poquito, vamos a pulirlo, vamos a terminarlo. Yo creo que el propio diseñador lo tiene que decir. Oigan, que no está terminado, que lo tengo que arreglar, que necesitamos seguir ya una serie de procesos. Ya, pero si tardas un mes más en sacar ese juego, tardas 2 meses más en sacar el siguiente de la saga anual y otros 3 claro, en la siguiente. Que y otros se planifiquen en la ellos. Pero es que ya luego ya el Metacritic determina, por decirlo de una manera, o los análisis determinan cómo van a ser esas ventas.
Y entonces al final es una pescadilla que se muerde la cola, ¿me entendéis? O sea, hay que tener mucho cuidado con lo que una empresa saca al mercado, porque es el buen nombre lo que está en juego. Yo siempre me fijo mucho lo en lo que deberían de hacer también las yo creo que son responsables los periodistas, es evaluar, ya poner por definitivo una parte de la nota que sea el pulimiento del juego. Y meterles palos por ahí. Que te pero ojo, Atsu. Cuidado que las copias se embargan, ¿eh? Yo me cogí, claro, primero... Ellos cuidado, no pueden tampoco agarrarse directamente embargo, con él porque les deja de llegar los juegos y eso. Ya, pero aparte de eso, de los intereses que se mueven, mira que yo fui muy, sigo siendo muy crítico con Unity, sin haberlo jugado, tengo que reconocerlo, pero yo no critico lo que es el juego, porque no lo he jugado ni más faltaba, no soy cierto youtubers, sí, sino que yo critico el producto. Y a mí más de uno me ha saltado a decirme que yo no puedo criticarlo porque no lo he jugado. Yo como producto... O sea, sí puedo penalizar algo como producto, porque es juego, pero también es producto. Y yo estoy de acuerdo contigo y me encanta que lo digas. Debería analizarse el juego y quizás entre los valores que se analizan, gráfica, jugabilidad, también qué le da al usuario como producto. Es que, ya, es, pero, que es eso, como ya, producto. Bueno, Gachu. Hay una cosa, yo he dicho esto y anteriormente también lo he dicho, no es que haya dicho nada nuevo. Yo lo que digo es que lo que no podemos hacer es penalizar al Unity con dos puntos y a los demás que pasen de rositas, ¿no? No, no, para todo. Todos, igual. Todos y, no, antes, y, no vale, antes, y no vale decir, antes. Es que ahora estamos hablando de claro, Unity. Pero no, si recuerda, estamos hablando, yo soy el mismo claro. que le clavó un 7 a Hyrule Warriors. Entonces yo tengo, digamos, me siento con pues la a lo mejor el Hyrule por el rendimiento con que todos tiene, los juegos. Debería tener un 5 entonces, ¿no? Por el rendimiento que tiene, porque tiene tela, bueno, ya no, me han dicho, ¿eh? O sea, hay bueno, momentos en a que... A mí me pasa al revés, yo reevalué la nota hacia arriba. Pero bueno, no es el tema del Hyrule en este momento, que ese análisis ya pasó. Yo lo que me refiero es que, yo estoy de acuerdo contigo, pero no solo con Assassin's Creed, con todos los juegos, se debe evaluar el trabajo hecho de cara al público también. Ah, os quiero puntualizar una cosa también con respecto a ciertos lanzamientos del corte de Destiny, para no centrarnos exclusivamente en el caso este del Unity, y es que la prensa hay veces que no analiza lo que nosotros recibimos, y hay veces también en los que la prensa no recibe el juego porque se guarda el juego y hasta que no sale al mercado la prensa no lo coge. Entonces, a la hora de analizarlo, pues ellos no querían en algunos momentos, algunas compañías no han querido que la prensa teste eso antes para no recibir esa mala nota, para que haya una oleada de compras. Eso huele mal. A ver, mira, eso ha pasado con muchos horas productos que todos sabemos. Por favor, de hablar de uno en uno. Que eso ha pasado con muchos juegos que conocemos. Y la prensa lo ha denunciado. Sí, sí. Pero Julio, la prensa también hace análisis con 3 y 4 horas de juegos de 60 horas. Eso, y eso también, lo sabemos eso nosotros. También es cierto. ¿Cómo y lo van a identificar mucho esos miles de problemas si no todo el mundo se toma el trabajo que hacen Marcos y Edward? Y deberían, porque a ellos les pagan y a mis compañeros no, de jugar un juego y echarle todas las horas y darse unas maratones. No, estos tíos cogen el juego 3, 4 horas y sacan un análisis, porque sabemos que muchos medios hacen así. Bueno, pero ya sabemos que los análisis de los medios especializados hay otras cosas que no son detrás, el juego, claro. Entonces hay que tener cierto, mucho cuidado con estas cosas, porque no tiene nada que ver Marcos y Edward, que hacen un análisis puro, por decirlo así, que ver la hobby o ver no sé qué, y tú sabes que... Pero yo hago referencia a esa actitud de esconder, no sé si os dais cuenta, voy a esconder el producto y hasta que no aparezca en el mercado, ¿me entendéis? Sí, o no? Sí, yo ya eso entendí, eso se llama miedo. Eso huele mal ya directamente. No, eso se llama engañar a la gente. Eso es para eso está el embargo. A ver, yo es que aquí claro. Me encuentro con que nos encontramos con muchos problemas que se juntan. Primero, que antes nos conformábamos con uno de los juegos, ahora devoramos los juegos, a montones, acumulamos, como diría Capi. Acumular. Precinto. Luego nos encontramos que debido a eso, te pongo un ejemplo. La catástrofe que pasó con Battlefield 4. DICE, antes de sacar el juego, decía: oye, el juego no está listo. Nos falta todavía tiempo de desarrollo. Se quejaron los propios. Exacto. Pero EA, por cuestiones de cuentas, de que otra tenía que presentar las cuentas a los inversores, ese juego tenía que salir a narices. Y ese juego salió a narices sin terminar. Y nosotros, los devoradores, lo compramos como el comer. Luego lo pusimos a parir, pero lo compramos. Eso es lo que yo digo, que es... Pero es que decir devorado es que hay gente que de verdad... Nosotros debemos intentar darle un, digamos, encaminar la industria, ¿no?
Y hay cosas que inevitablemente van a pasar porque a medida que esta industria crece y avanza tecnológicamente, primero enfrentará nuevos retos, pero aparte, hombre, se vuelve mucho más grande, mucho más difícil controlar muchas cosas. O sea, ya no somos la industria de los 16 bits, eso hay que tenerlo claro. Pero yo sí, por ejemplo, en la época de PlayStation 2, encontré que ya teníamos unos adelantos tecnológicos enormes, pero manteníamos como el equilibrio, ¿no? Yo creo que hay que volver a ese equilibrio entre lo que es una industria que produce mucha pasta, pero que también respeta a lo que la hizo grande, que son los jugadores. Desde luego. Yo no sé si estaríais de acuerdo conmigo en afirmar que los juegos de ahora, de esta generación y la anterior, de Play 3 incluso, hay juegos exquisitos y juegos de una calidad increíble, pero yo los denominaría a todos en general, a todos, juegos hamburguesa. En el sentido de que son de jugar ahora ya y dejarlos luego, porque muchos de esos juegos, dentro de 10 años o 20 años, tú lo podrás poner y no existirá una actualización con la que puedas jugar. Hay un problema, claro, y además es la muerte de la campaña. Observa el tema que la campaña la están intentando eliminar por todos los medios. ¿Para qué? Para ahorrar costes. ¿Por qué la campaña tiene más costes? Porque tiene las famosas escenas, que antiguamente decíamos que sí, las cinemáticas y eso. Y si tú haces un juego completamente multijugador, es una cantidad de dinero que te ahorras tremenda. Y encima, como está en boga, pues la gente lo consume mucho. Entonces te ahorras una pasta en CGI que flipa. Claro, pero eso ha evolucionado así. Al final la gente compra Call of Duty, Battlefield para jugar multi, y luego en relación a que ahora compramos muchísimos más juegos por mes, pero es que eso viene derivado de que ahora, por ejemplo, está mucho más aceptado jugar videojuegos, masificado, claro. Entonces dices, hombre, comprarme 3 o 4 juegos al mes, o 5 o 6, no me siento mal, porque bueno, es algo normal. Antes igual comprabas un juego al mes y decías, hostia, me he comprado un juego, no voy a comprar dos porque van a decir que soy no sé qué o no sé cuántos. Ahora está más normalizado, ¿sabes? También son más asequibles, ¿eh? Sí, también son más asequibles. A ver cuándo vas a encontrar un juego de Mega Drive o Super Nintendo a los 3 meses en 10 euros. Nada, a los 4 meses ya está la cosa bajando de una manera. Ni de broma, vamos. Eso no... Y de lanzamiento, por ejemplo, de Walking Dead, la segunda temporada y la primera a 30 euros, o de Call of Duty a 30 euros. O sea, cuando salió de la sofa, de la sofa en su tiempo salió a 45. Sí. Yo lo siento, pero en esto de los videojuegos de ahora estamos rodeados de Burger King y McDonald's. Tienes bastante razón. De todas maneras... Tú te compras un juego, un juego físico sabiendo que en un futuro 5 o 10 años ese juego o lo juegas con bugs. Es que hay un problema. Yo creo a lo mejor que luego lo pones y es injugable. Yo creo, hay una cosa, hay dos cosas que quiero comentar y que quiero, sobre todo le voy a preguntar a Yendi, pero yo creo que las compañías deberían de hacer, ya que meten la pata, llegado un momento, en vez de sacar una versión GOTY y cobrarla, lo que tienen que hacer es a los que han comprado el juego mandarle un disco con todos los parches incluidos. Eso estaría muy bien, porque ¿no creéis que es muy incómodo? Porque a mí me ha pasado últimamente que he cogido dos o tres juegos. ¿No es muy incómodo coger un juego antiguo de 360 o de Play 3 y tener que estar descargando parches más de una hora, Yendi? ¿No te parece lamentable, tío? Es lamentable. Es que ya no es que esté roto, es que... Claro, encima los has tenido que borrar antes todos los datos del juego, porque como no tienes disco duro en la consola para guardar tantos parches, has tenido que borrar todos los datos del juego. Es que entonces quieres volver a jugarlo, instalar, y cuando acabas de instalar dices, mira, ya paso, no me apetece jugar. Yo quiero decir una cosa, yo tengo la Xbox 360 sin conectar a internet y yo puedo jugar a todos mis juegos. Sí, pero jugando dos juegos, pero capi, créeme que en One empeorará. O sea, no te vas a poder dar ese lujo que te das ahora. Pues yo digo que no es que estén injugables ni nada de eso. Pero créeme que en One va a peor eso. Y yo estoy de acuerdo con Julio. Cuando hay algunos juegos específicos que, no todos, pero hay algunos juegos, ¿qué va a pasar cuando los pongas en 20 años, tío? Y no me digas que en 20 años voy a estar jugando otras cosas, porque pues te mando internamente la foto de que estuve jugando esta semana, tú me conoces, yo sigo jugando juegos de retro. No serán todos los jugadores, pero habemos una población que realmente nos gusta volver a nuestros juegos queridos. O sea, sí, a mí me gusta de vez en cuando, estas Navidades quiero jugar Christmas Night. Exacto, entonces ahora resulta que si ese juego hubiera sido con los parámetros que se manejan al día de hoy, quizás yo no podría poner Christmas Night actualmente, ¿sabes? A mí sí me gusta echar la mirada hacia atrás, y no porque todo el pasado sea mejor, sino díselo al catálogo de 8-bit que está lleno de morralla, pero sí porque a mí me parece que en la era de PlayStation 2 se alcanzó el equilibrio perfecto entre tecnología
y digamos prestaciones, ¿no? Y ya después en PlayStation 3 empezó a desbalancearse hacia el lado de que son más los problemas que los beneficios. Prefiero cerrar la caja de Pandora, y si se tienen que acabar los DLCs, si se tienen que acabar los pay to win, y si los juegos tienen que ser un poco más sencillos para que no nos tengamos que chupar gigas de 20 gigas, formidable. Yo sigo disfrutando un Tetris, es muy sencillo. Es que una cosa, a ver, vamos a ver. Es que hay que hablar también del tema del tamaño, como estamos hablando ahora del tema de los parches, ¿no? Es que al final hay casos en que el tamaño del parche está duplicando el juego, o sea claro, al final duplica. Claro. O sea, ¿esto cómo afecta más allá? O sea, esto afecta más allá de la descarga, sino que daros cuenta que el tamaño ocupa a nuestros HDs, ¿no? ¿Y qué tenemos de HDs en esta nueva generación? Un chiste. Porque luego quieren que compremos digital. Nos están metiendo unas instalaciones de tres pares del copón, porque ya no es que nos dejen tirar el disco. No, todo para el disco duro, a tomar por saco. Claro. Y luego encima, ahora de regalo, te descargas el parche. Yo sé que el negocio va a ser la venta de disco duro exclusivo. Eso iba a decir yo, porque si sabían que este iba a ser un fenómeno de esta generación, Play 4, One y Wii U, por ejemplo, que es la más sangrante en este caso, no vienen de fábrica con discos, no sé, de 10 teras. Claro. No, ¿por qué no? Hombre, no sé si 10, pero yo creo que un tera, dos teras tendría que tener ya como... Pero tío, es que no cabe, el Wii U tiene 32 GB. De hecho, yo le voy a poner uno de dos teras, y lo sabes, a mi PlayStation 4, porque es un... Sin duda, no te queda otra. Es que es necesario, tío. Te toca. Claro. Sí, yo ya estoy borrando. Pero esto, pero ojito, esto... Esto porque que si algunos no, tus se juegos creen... van a durar lo que dure esta generación, porque Julio, luego ya no tienes nada. Una cosa, Julio, y esto no solo afecta, que hay muchos que se creen que solo afecta a los juegos físicos, pero es que a los digitales también, porque el parche también te lo meten en el disco duro, ¿eh? O escritura, claro. No se cortan, Gasu, no se cortan. Es que hay gente que dice, no, yo pongo el juego en digital y me olvido de todo. Sí, pero ahí tienes ahí el parchecito. Olvídate, pero... verás qué bien. Sí. Y luego te compras juegos digitales y los tienes que borrar. Y a borrarlos cada dos por tres. Lo tengo comprado, pero está ahí. Siente más feo en consola, amigo, porque como tienes el disco este físico en la mano, te sientes un poco, quizás cuando lo compras de Steam, aparte muchas de las actualizaciones vienen, digamos, en el momento en que lo compras y lo instalas, se está bajando la actualización también. Quizás está un poco, digamos, se siente, aunque a la práctica es lo mismo, está un poco más maquillado, ¿no? Se siente menos ofensivo que poner un disco nuevo que acabas de romper el precinto. Pero es lo mismo con otro disfraz. Y lo pones en la consola y te ofendes más porque te toca esperar 2 horas para jugar, ¿sabes? Ya. Pero a la larga es lo mismo. Pero es peor porque por lo menos el físico te instala más rápido que la descarga, tío, ¿entiendes? Porque claro. Es que al final tienes que descargar el digital más el parche. Por lo menos de otra manera. Imagínate comprar en Steam con conexión de un mega un juego que pesa 40 o algo así. Claro. Lo compras, pero lo juegan tus hijos, tío. A mí lo que me duele es que una de las ventajas clásicas que era de jugar en consolas era, te compras el juego, vas a casa, lo metes y juegas. Ahora no, ahora parece que es lo mismo, que es una de las ventajas que tenía respecto al PC y que ya ha desaparecido. Yo de hecho, con Far Cry 4 tuve que esperar 10 minutos porque tuve que descargar un parche de 400 megas. Pero a ver, tener en cuenta que hoy en día cada vez se piden, sobre todo la moda de los sandbox, mundos muy abiertos, mundos gigantes, donde puedas hacer prácticamente todo, unos gráficos espectaculares, cada vez se pide más. Y normalmente esas compañías tienen que hacer esos megajuegos, los AAA, en 2-3 años. Antes, no sé si os acordáis, en la época de los 16 o 32 bits, te hacían con muchísimo menos recursos, yo que sé, igual 30, 40 personas para hacer un juego en Play 2 o así, y se echaban el mismo tiempo. Hoy, para un juego mastodóntico, necesitan igual 300 personas y terminarlo en 2 años o 3 años. Es que por eso no me gusta irme a los 16. Es normal, pero es tío, normal que haya tanto fallo y encima con unas extensiones enormes que tienen que controlar. Es que Metal Gear 3 es de PlayStation 12 y ya en esa época teníamos juegos que son mega ultra triple A y con costos barbáricos como los GTA y no veíamos los problemas que vemos ahora. Yo pienso que hombre, cada vez que avancen los juegos tecnológicamente, porque se exige más, eso va a empeorar. Claro. Pero ahí es donde tiene que hacer el contrapeso la empresa, que gana dinero haciendo eso, para intentar amortizarlo. Claro. Y si yo me tengo que chupar 6 meses más para que el producto yo pueda solventar eso, tío, es que a mí me pagan para eso, yo no lo hago por amor al arte.
Yo creo que también, porque en la pasada generación, yo tengo entendido que los parches a las compañías les valía dinero cada vez que metían un parche. Y en esta generación no está pasando. Y eso es una cosa también que hay que valorar, ¿no? Yo creo que a lo mejor las compañías como Sony, Microsoft o Nintendo deberían de penalizar de alguna manera a las third parties que no saquen los productos terminados, porque realmente están vendiendo a sus clientes un juego que, en cierto modo, también está dando mala fama a Microsoft y a Sony y a Nintendo, digo yo, ¿no? No solo a la propia compañía. Pero si hacen eso, desde el punto de vista comercial, sacan menos juegos, entonces tienen menos beneficios. Y ellos piensan que desde el punto de vista Sony y Microsoft se ven menos perjudicada que Ubisoft, que es el que hace el juego, por ejemplo. Sí, pero hoy en día entramos en el debate de qué prefieres, 10 juegos regulares o 7 juegos en buenas condiciones. Sin duda. Claro, ¿qué queremos? ¿Qué queremos? No, ¿qué queremos? ¿Un filete con patatas o, como dice Marcos, 5 hamburguesas? Yo sé qué queremos, porque todo el mundo le cae a Wii U porque tiene 10 juegos. Yo sé qué queremos, queremos catálogos más tónticos llenos de mierda. Eso es lo que queremos. Bueno, y esa es la verdad. Si pone el ejemplo de Wii U, aquí entramos sí, en debate muchas cosas. Ya, aquí, o sea, hay que valorar atrás. Son buenos juegos para ti, para claro, las otras personas. Que es no la muy compran, subjetivo pues, no eso. Ya. Es que ya estás hablando. Solo, estamos hablando solo para de la. Mí vale porque tú no la tienes, tío. Estamos o sea, en la acabada. Que tiene que ver otra cosa. Yo no la tenga. Yo no tengo un Play 4 y la veo de otra forma. No nos debíamos. Que no lo entiendo. No tiene nada que ver. Ese no es el debate. Claro, es que no es el debate. Yo lo que digo, sí, no es el debate. Yo lo que digo es que, y repito, por parte y parte, tío. Si a ti te sale un producto, yo entiendo que yo no soy un hater de la era de los 8 bits, aunque a veces lo parezca, o de los, bueno, los 8, no, de los 16 sobre todo. Todo tiempo pasado fue mejor. No, los juegos actuales exigen y ofrecen unas prestaciones superiores. Sí, eso es cierto. Pero eso no significa que entonces por eso me pueden entregar una mierda de producto. Yo les tengo que exigir a las empresas que me den unos mínimos de calidad y que no me vean cara de tonto. ¿Y qué debo hacer yo como jugador? Y es la solución a todo eso, es mi conclusión. Yo debo penalizar. Exacto. A mí me sale Unity. Perfecto. Me importa un carajo que el próximo Assassin's Creed lo protagonicen Kazumi y Morrigan y tengan una relación lésbica. Eso habría que verlo. Lo compro, tío. Gapes, eso habría que verlo. No te da igual y lo sabe. Eso habría que verlo, Gapes. No te da igual y lo sabe. Bueno, o sea, no, lo siento, no, o sea, tengo que penalizar el producto, ¿sabes? No, no, pero a ver, eso, yo me quedo con el mensaje de Gapes de que tenemos una parte de implicación en eso, y eso es cierto. Sí, pero es que estamos viviendo en una época de hype que no es normal. Sí, es bastante burro, ¿eh?, el tema del hype. Pero nos arrastra todo el hype, poco, brota, ¿eh?, de nosotros mismos. ¿Mm? Es que de verdad. Pero una cosa, sí. Julio, o sea, no es culpa nuestra que tengamos hype y que el producto venga mal. O sea, podemos tener hype y que el producto lo entreguen bien, ¿no? Podemos tener hype, pero o sea, podemos tener no vayamos, un poquito de claro, vista y esperar. Eso, pero entonces es otra cosa, porque el hype puede ser sano o no, pero evidentemente... No es culpa de que porque tener hype ya te pueden entregar una mierda. Pero se puede ser fan de The Witcher, pero no, hay sagas de las que ser fan es un poco más duro. Y ya sabéis de lo que hablo. Hombre, muchas sagas. Claro. Y eso es lo que me encanta, encontrar juegos desconocidos y no... Pero mira, yo no sé si os acordáis pues, con Watch Dogs, cuando se anunció que era el juego, que era una maravilla, y llegó un punto donde dijeron, tenemos que retrasar el juego, ¿cuánto fueron? 6 meses. Sí, sí. Fue una exageración. Y se puso el grito en el cielo. O sea que decir que se retrasa un juego para mejorarlo, cosa que tampoco es que hicieran mucho, pero que la intención es esa, mejorar el juego, la gente, o sea, te protesta. La mayoría de la gente lo quiere ya. Por ejemplo, ahora te voy a poner el contraejemplo. Te pongo el contraejemplo, Marcos. Mira, con el GTA V, la gente tenía muchas ganas, la gente metía mucha prisa. ¿Y qué dijo Rockstar? Estará hecho cuando esté hecho. Es que Rockstar son los amos. ¡Punto! Y todo el mundo callado. No, igual. Mira, que al revés, decía la gente, verá lo que van a hacer todos ahora, todos los días con Half-Life 3. Es que es dependiendo de la desarrolladora. O sea, CD Projekt igual. Claro, pero es que, por ejemplo. Claro, porque de Ubisoft ya te temes lo peor si hace un movimiento extraño, y de Rockstar sí, dices, vale, si necesitan un año más, yo le doy 2 si quieren. Uy, porque que sé ya que se ha filtrado el Assassin's Creed. Y no se lo han ganado, amigo. No se lo han ganado. Claro, no se lo han ganado. Claro, pues es a lo que yo me refiero. Por ejemplo, como dice Julio, Rockstar te dice, no, mira, el juego te diremos cuando sale, cuando esté listo, cuando nos dé la gana.
Pero hay muchas compañías, sobre todo las que tienen esa mala fama, EA o Ubi o muchas otras, donde, por ejemplo, en el E3, a falta de un año para que salga el juego o de dos, ya te dice el día 23 de octubre. O sea, que ya te ponen ahí la fecha. Claro, claro. Y Marcos, luego pasa pero, lo que pero pasa. La, y dice, pero Marcos, cogidos, mira, la fama te la gana cuando tienes un producto bien hecho. Por eso la gente con Rockstar calla, porque sabe perfectamente lo que Rockstar es capaz de darle. Y si ellos dicen estará hecho cuando esté hecho, pues todo el mundo calla y respeta porque sabe que es Rockstar. Pero Kojima está haciendo lo mismo, ¿eh? Sí, pero cuando casualmente, fijaos, hubo también hace un par de añitos, hubo también otra como dicen ellos, ¿no? Otra filtración en la cual me parece que alguien se dejaba en un avión unos bocetos del Black Flag. Precisamente también del Assassin's Creed. Si es que siempre hacen igual, ¿eh? Si es que nos toman por tonto. Ya se les ve venir muchas veces. ¿Eh? Venga ya. A mí hay ciertas filtraciones que no me cuadran. Este. Vamos, o sea, pero... A mí con este Victory se ha descubierto en tiempo récord este nuevo. Yo, el Victory, en serio, yo es mi opinión, ¿eh? Yo creo que ahora mismo hacer esa filtración no les favorecía, ¿eh? Yo creo que en este caso. Para nada. Yo creo que en este caso no se le puede decir, ¿eh? Yo creo que no, sería muy rebuscado ya, ¿eh? Porque será como el cuento del pastorcillo, ¿no? Que vienen los lobos y se reía hasta que llegaron de verdad, ¿no? Ubisoft, la pobre, siempre está hablando con la boca muy alta, cagándola. Y es una compañía que yo no sé qué pasa, pero es la reina de las filtraciones. Las filtraciones interesadas. Vamos a la historia con los franceses. Son franceses, nada. Bueno, vamos a pasar al tema de los juegos fraccionados también, ¿no? Realmente, ¿qué opináis de este brutal negocio que nos ha implantado de terminar un juego, vendernos el 70% y luego el otro 30% como si fuera contenido adicional, ¿no? ¿O realmente pensáis que sí está justificado este sistema, Gapex? ¿Tú cómo lo ves? No. Tú sabes, estoy totalmente en contra de eso. Critiqué... No me gustan ni fraccionados ni por capítulos. Aunque por capítulos puede ser el juego completo, ¿no? Claro, pero lo más sangrante aún es cuando están fraccionados. El caso ese de la Azura Rat creo que es el más absurdo de todos. El juego al final se compra por aparte. Sí, fue sangrante. Sí. Eso me dolió. Lo disfruté, pero me dolió mucho. Claro, entonces ahí voy yo a la pregunta, tío. ¿Es un juego que hay que comprar o no? Porque tú mismo me lo dices, es una gran joya, hay que tenerlo. Hay que tenerlo. Ahí es donde está el problema, tío. Que entonces, como hay que tenerlo, yo no puedo jugar un juego sin ver el final, Eduard. Gapes, si lo en ese caso hay que hacer cuentas, porque entonces tú dices, vamos a ver, por el 90% del juego, ¿cuánto pagarías? Y qué es lo que piensas hacer con este Assassin, ¿no? Que a parece ver. Que ya está bien. Entonces tú dices, por el 95% del juego, porque no me viene entero y lo voy a tener en cuenta y lo pienso penalizar, pues voy a pagar unos 25 euros, unos 20 euros, porque sé que luego tengo que pagar por ver el final tanto. Julio, ¿me entiendes, tengo una solución, ¿no? Que creo que tú aplicas igual, porque una vez lo abrimos. No, para mí la solución se llama Game of the Year, GOTY. Me pasó y no cometí el error. Van dos juegos que lo hago y no me arrepiento. Uno fue el BioShock Infinite. Sí. Y me voy a esperar. Y ¡pum! Lo anunciaron con todo el contenido y bueno, sí, que sí, en el anterior sí, sí, se jode. Y con StarCraft, sí, hablando de los juegos partidos, ustedes saben que StarCraft 2 salió partido en tres partes. Sí, sí. Que las campañas son extensas, todo lo que tú quieras, pero son las tres campañas principales. Bueno, extensas. Pero que el juego lo partieron en tres. Así de fácil. Sí, eso sí. Yo le di a un amigo mío muy fanático de StarCraft y cuando compramos la primera campaña, el Queen of Liberty, yo dije, no sabía que era así, pequé de no estar informado en ese momento, y dije, no compro más. Ahora que salió la nueva, él fue a por ella, y yo dije, yo no. Dijo, no, pero te vas a quedar sin saber. No, amigo, yo me espero, porque cuando terminen de publicar esas tres, eso es en el 2020, porque es Blizzard, cuando terminen de publicar esos 20, va a salir una Battle Chess, van a venir las tres, y yo voy a tener el juego completo. Sí, pero yo creo que ese tema, por ejemplo, de StarCraft, justamente, yo creo que no es comparable, porque es como si dices que el World of Warcraft tampoco está entero. Son juegos enteros, sí, no son fraccionados, o sea, No sé, son más expansiones, no es comparable eso que te den luego tres luchadores. No es exactamente lo mismo. A ver, yo para mí, a mí lo que me da mucha rabia ahora, bueno, Yendi, y quiero que me comentes tú, es, por ejemplo, yo, por ejemplo, soy un enemigo aférrimo de los pases de temporada, pero a muerte, ¿eh? Me dan puto asco los pases de temporada, porque me parece que es un engaño total. Eso sí que me parece que... Porque sabes que los tíos hacen el desarrollo del juego y el pase de temporada ya está hecho, ya, ¿eh? O sea, con todo, claro, el contenido. ¿Y luego qué hacen? Bueno, pues 70% tal y el otro 30% en pase de temporada.
y te están cobrando por el juego 70 más el pase de temporada. Al final estás pagando 100 pavos por el puto juego. Claro, en el mejor de los casos. Entonces, Yendi, espera, Marcos, ¿qué opinas de esto? ¿Qué opinas de los pases de temporada? Yo creo que el pase de temporada, bueno, en general el DLC, yo creo que nació como un concepto bueno. Es decir, vamos a sacar un juego, lo terminamos y luego vemos que a la gente le gusta, pues sacamos más contenido. Yo creo que se ha ido haciendo un monstruo y han ido viendo las compañías que es una forma muy, muy rentable de hacer negocio. Entonces han dicho, tenemos un juego al 100%, pues ¿qué podemos hacer? Pues saco el 80% y el otro 20% lo vendo aparte, con pases de temporada, incluso metidos en el juego. ¿Y qué hemos hecho nosotros? Pues pasar por el aro. Entonces, hemos pasado por el aro, entonces han dicho ellos, joder, pasan por el aro, pues pum, les metemos, pero pases de temporada. ¿No te parece un engaño realmente? Hombre, claro que me parece un engaño. Yo no he comprado pase de temporada nunca, ¿eh? Y eso que tampoco. Es Fofadas, por ejemplo. Yo nunca en la vida compraré un pase de temporada. Que nunca, en el Instant tuvieron que echar para atrás, porque mira que ya por lo menos hay una versión completa donde viene TJ Combo. Sí, que compraban un pase de temporada. Compraba uno a uno con joder. Pase de temporada, una cosa totalmente demencial. Y que decían que no iba a salir, por cierto. Claro, por supuesto. Esto que iba a salir, la gente, menos mal no pasó tanto en esta ocasión por el aro. Sí. Pero lo que dice el compañero es cierto, nuestro invitado. Cuando yo compré Fear, Gatsu, yo me imagino que a ti te pasó, Fear tiene dos expansiones. Correcto. La primera sale un año después y tiene 10 horas de duración y es una continuación de la historia. Pero es diferente, claro, efectivamente. Es, claro, es un buen ejemplo. Es otro juego. Es y claro. Después de Perseus Mandate viene otra que salió un año después de la primera expansión. O sea, estamos hablando dos años después de que el juego porque lo han desarrollado y el otro ya está desarrollado, es lo que hablábamos. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Claro, lo que te dieron fue más Fear. O sea, ¿te gustó el juego? Claro. Bueno, vamos, y juntas suman 20 horas de juego. Es que, es que ahí justamente has dado en la clave. Es ahí donde está el engaño, Gapex. Ahí es donde está el engaño, es la clave. Fíjate, lo que acabas de decir tú ahora. Por eso yo digo que el pase de temporada es un robo. Pero estamos hablando de los pases de temporada, pero yo, Gatsu, te pregunto a ti, ¿y opinas lo mismo de juegos como The Walking Dead? Que va por otra cosa, lo vende, Marcos, pero es una forma distinta de distribuir. The Walking Dead, no tiene nada que ver, Marcos. Yo creo que no entendiste bien lo que explicó Gapex, ¿eh? No tiene nada que ver eso. Porque... Yo por eso decía que los juegos fraccionados por capítulos... digamos no entran en esa dinámica porque a la final cuando sumas el valor suma tienes claro, el mismo precio, sí, el mismo precio. Inclusive pero, menos ejemplo de claro, la de Game pero, of Thrones se prevendió y juntos dan como $40 pero si la compraba en 30 te la vendían completa en 25 aunque todavía no estén todos en el mercado. Pero tú sumas el pase de temporada y sumas el juego, Marcos, ya ves lo que te sale. Claro, pero a ver, yo en este sentido os lo digo por la sensación, yo es que ese tipo de juegos no los he comprado nunca, los que van fraccionados. En el sentido de que yo, cuando te presentan un, yo que sé, el Walking Dead, te dice, este juego va a tener, yo que sé, 6 capítulos. Dices tú, vale, perfecto. Te compras el primer capítulo, el juego en sí no está terminado. Te estás comiendo el primer capítulo, hostia. Pero eso te están retrasando la salida del siguiente, claro. Te volteo la arepa, Marcos. Claro. Te dan una oportunidad especial. El primer capítulo vale $5. Mira, yo compré, por ejemplo, el Irure, ¿no? $40. No me gustó en ese momento y lo vendí. ¿Qué pasó? Perdí $40, ¿no? Compro The Walking Dead el primero en $5 y no me gusta el juego porque resulta que no me gustan las aventuras gráficas. Pues jugué el primer capítulo y solo perdí $5. Claro. También lo puedes ver así, ¿eh? Y si el juego no ha tenido éxito, pero te ha gustado, te has quedado con... Ah, claro, ese es el peligro, que de pronto salgan 3 y no salgan 5, pero bueno, también hay que ser justo, todavía no ha pasado. A ver, ellos... por ahora hay compromiso de que se acaban, ¿eh? O sea, no ha habido un caso de que hayan parado, creo, no conozco. Quizás el caso más molesto, y yo sé que a Gatsu le toca a los cobres, pero es así, es lo que pasó con Kojima. Que ese es el más molesto, pero en el caso de los juegos de Telltale Games... Tienes razón, Gapex, yo ya me posicioné sobre eso, no me toca los cojones para nada. No es comparable a lo de Telltale Games, que Telltale Games, aparte tiene un formato televisivo, ¿no? Ellos intentan darle como un formato de serie de televisión, y pues es como que tú exigas con una serie de televisión, te suelten los 30 capítulos de la temporada. Kojima nos ha vendido una demo, tío, no hay más. Son casos diferentes. Muy buena, pero una demo. Tú me dijiste el otro día que no comprabas juegos así. En el caso de los de Telltale, yo te digo, cómpralos así porque se han ganado el prestigio de que les creas al producto. Exacto. Porque a la larga, cuando termines de pagarlo, terminas pagando lo mismo que te hubiera costado. O sea, no te está saliendo más caro. Ahora, grave sería
que cada capítulo costara $15 y a la larga si era, fueran 100. Pero cuando los sumas terminan costando 35, pero 40 yo prefiero dólares. Esperar y comprármelo en físico, no es por otra cosa. Sí, es por eso, simplemente. Ah, bueno, y todo esa junto, opción, ¿sabes? Como hizo no, Capi, no es por, ¿no? Otra, claro, sí. No por otra cosa, porque yo de Telltale, vamos, me fío completamente porque ya he probado varios juegazos. O sea, y sé que sabes lo que estás comprando cuando consumes un capítulo o cuando pillas, claro, la edición física. Son calidad. Gasu, yo en el tema de Season Pass, bueno, ya sabéis cómo yo soy, que no soy de comprar DLC ni nada por el estilo, pero sí quisiera hacer una, yo creo que merecida excepción con Gears of War 3, porque yo ese Season Pass es lo mejor que me he comprado nunca, porque fueron 15 euros de lo mejor invertido en mi vida. Porque gracias a ese Season Pass pues me he tirado más de un año jugando, pues sí, Capi, no sé, pero podían haberlo incorporado, te lo has planteado. Digo, podían haber vendido gratis de principio. Claro, no lo podían haber dado como producto, no, porque no podía están exagerados. Porque tiene una campaña de 5 horas, que tiene un desarrollo, que hay que verlo. Tiene 25 mapas más, o sea que eso incorporado pues debería haber sido, pues no sé, una cantidad de euros, pues 15, 20 euros más, no lo sé. Tiene modos de juego. Claro, lo podía haber incorporado, pero quizá el juego, en vez de costar 50, pues costaría 70, 80, 90, y después, en vez de estar a 10 o 15 euros, pues el juego no valdría menos de 30, 35. Bueno, yo no lo jugué, no lo puedo opinar, pero si lo dices será. Pero bueno, será una excepción, entonces, porque esto es lo sí, normal. Sí, por supuesto. A mí no me suma. Lo nada, normal, ¿eh? Es que te tomen el pelo. Y de pero sagas que me gustan, ¿eh? Sí, de sagas si que veis me gustan, la campaña de General Run, merece muchísimo la pena. Pues habrá que verla. Bueno, y para finalizar ya el debate respecto al tema del engaño maquillaje al que se dedican muchas compañías de videojuegos con sus trailers, gameplays, ofreciendo virtudes que luego vienen claramente mermadas, ¿no? ¿Cómo valoráis esta práctica y qué medidas habría que tomar para evitar esto? Tú, por ejemplo, Yendi. Yo creo que, por ejemplo, este problema es algo que yo creo que este es más viejo ya, ¿no? Porque antes tú comprabas un juego y veías la carátula y era la leche el juego, y luego o te venía un texto épico de que ibas a hacer mil cosas y luego veías que no, pero, hombre, yo creo que también hay que ver las cosas en perspectiva. Tú sabes que ves un tráiler y tú sabes que eso no va a ser así. Pero es ético. O sea, tú. No, obviamente no es ético, porque estás es como la sanción que le han puesto a PS Vita. Es lo mismo. O sea, sí, tú estás vendiendo algo que no es. O sea, no puedes vender cosas que no es. No puedo venderte pan como si fueran alcachofas. Es que ¿sabes? Si se ha condenado lo de Vita, ¿por qué no condenar cuando hacen las ferias de E3? Nos meten unos gameplays que luego no aparecen a la hora de. ¿Por pero qué? Porque está estandarizado. Pero ¿por qué sí? ¿Por qué uno sí y otro no? Es lo que yo me sí, explico. Sí, pero eso no lo justifica, que esté estandarizado. Claro que no lo justifica. Un engaño. No sé, yo creo que sería denunciable como publicidad engañosa. Voy así de lejos, imagínate. Muchas veces. Lo nuevo, ¿no? Ya te lo decía en Retroinformática, las cajas tienen tela, ¿eh? Pues sí. Yo me acuerdo en Spectrum que cogías por detrás y tenías las pantallas de una amiga. Pero, o sea, oíste, yo en ese sí, pasaba mucho con Commodore, ¿no? Con Commodore 64, ponían las versiones de Amiga, ¿no? De Amiga 500, o sea, era muy curioso eso, Marcos, es cierto. Que pero yo era bueno, aquella, comparado con de ahora, aquello era, vamos. Bueno, y yo recuerdo en MSX el juego de Robocop te ponían en la recreativa, tío. O sea, pero con todos los colores, ¿eh? O sea, decías tú, pero ¿esto qué es? En fin, pero bueno, eran otras épocas también que flipábamos con cualquier cosa que nos metían, ¿no? O sea, ya meternos eso ya, boah. Es que aunque viéramos esos gráficos, luego lo que nos ponían nos parecía increíble, o sea. Que ya lo otro lo veíamos como algo ya surrealista, ¿no? Entonces ya. Pero bueno, yo creo que son otras mira, épocas, ¿no? En el fondo siempre acabamos picando. Por mucho que decimos, siempre, por ejemplo, hace. No, todos, aquí años, no hay nadie que se salve. Hace dos años, acordaros con el teaser de Division. Este año con el trailer extendido de Division. Y encima nos están diciendo que todavía va a ser mejor de lo que hemos visto. Sí, y lo de Division. Con Watch qué Dogs, miedo. Por ejemplo. Fíjate. Bueno, lo de Watch Dogs fue sangrante. Lo de Watch Dogs. Pero es que encima. Le gana a las manzanas que crecen de los árboles en Fable, tío. Eso es lo más épico que ha tenido esta industria. Nada. A mí me parece hasta troleo. Es un genio, Peter. Es que Peter es grande. Peter sabe mucho, hombre. Pero, Yendi, lo de Watch Dogs, encima nos pillaron con el carrito de los helados porque se vio, gracias a la versión de PC, que venía capado. Eso joder, es terrible, tío. Fue eso. Es yo que creo lo hicieron que a propósito, que ahí es donde estamos con la de la paridad, que algún día hablaremos de ella. ¿Verdad, Julio? Sí, lo hicieron a propósito. Venga, va. No, ahora no, porque si no nos vamos a las vamos 6 horas ahora, de podcast, vamos. Entonces no. Tenemos pero un análisis no. Muy grande de qué hablar. Y, bueno,
Para ir finalizando a modo conclusiones, me gustaría que cerraseis cada uno de vosotros este debate dando una opinión final o lo que queráis añadir. Vale, entonces empezamos por Gapex. Gapex, ¿quieres algo que añadir o algo que comentar para finalizar? Bueno, yo creo que básicamente dije todo lo que opinaba, pero sí daba como reflexión final y la dejo puesta sobre la mesa al que le interese, que hay un gran porcentaje de responsabilidad de nosotros que hagamos mea culpa y que seamos exigentes, y que no hay que jugar todo. Si a mí una saga me desilusiona, pues al próximo juego no lo compres reservado. Espérate a ver qué pasa, qué te dicen tus amigos, qué feedback encuentras en las redes, y ahí te lo compras, y en una de esas hasta te ahorras un dinerillo porque te lo compras más barato. Ahora, si hay una saga de culto que tú amas, que siempre te ha dado grandes prestaciones, como en mi caso con Witcher, con Half-Life, con algunas de las sagas de Nintendo, pues sí, hazlo, porque tienes fe en ese producto, porque se lo han ganado. No necesitamos jugarlo todo, tío, no lo necesitamos. En la medida que nos demos cuenta, y yo hago mucha mea culpa en eso porque soy un gran acumulador y lo saben, en la medida en que menos compremos y más juguemos, quizás esta industria se vuelva a tomar el camino que yo pienso que debe mantener. De todas maneras, Gapes, ¿no crees que, ya que lo sacabas y creo que es muy acertado lo que dijiste, ¿no crees que las reservas también influyen e empujan a que el juego se saque antes? Porque en cuanto claro, ya ven un dinero que está ahí. Compras un producto que no sabes qué va a salir. Por eso lo digo. Espérate. Intentemos. Yo sé que es difícil. Pero las compañías. Tú imagínate, tú como compañía ves. Hostia, tenemos 2 millones de reservas, tío. Oiga, ya. Ya, no, pero aparte, nosotros somos culpables. Porque claro, por eso. Aquí, pero también está la especulación. Resulta que, aunque yo quiera esperarme al juego, porque quizás tengo dudas, resulta que si por aquí hoy hemos dicho me interesa la coleccionista, como el caso de Edward con Bayonetta, es que salga bueno o salga mala, tengo que salir a comprarlo ya reservado, porque después va a ser inconseguible y va a costar 400 euros. Claro, entonces te obligas también a reservar, y empieza toda esa dinámica que tanto daño nos está haciendo, pero que a la larga es culpa de nosotros. Pero eso sobre todo pasa en las coleccionistas, también hay que decirlo. Pero los juegos normales no tiene sentido. Pero no creas, hay juegos en las ediciones normales que te regalan. Pero hay ediciones normales que están costando unos pastizales, Pero no se acaba. Sobre todo en ediciones normales, ¿qué juego se ha acabado de edición normal? Nada, se especula más con las coleccionistas. Claro, no tiene nada que ver, tío. No, pero hay algunas. Aquí, por ejemplo, aquí en América, no sé cómo sea allá, pero aquí el Ni no Kuni ya está sobre los 80, 90 dólares. Pero ahora, porque tuvo una tirada corta, pero nadie se quedó. Pero nadie se queda sin Ni no Kuni si se lo compra el primer día, me refiero. O sea, no, claro, pero lo que te digo es que la reserva. No tienes que reservarlo, nada hace daño, tío. Y hace daño porque compras un producto que no sabes con qué van a salir. Porque hay que jugarlo. Yo quiero jugar Witcher, soy el primero que hace mea culpa. Yo quiero jugar Witcher el 25 de febrero, día que sale. Eso es cierto, y es muy poco probable que me estrelle porque es un juego que se ha ganado pulso su repercusión. Es difícil. Pero yo, a mí no se me va a caer el mundo si no lo juego el 25. Lo podría jugar perfectamente el 8 de agosto, tío. ¿Sabes? Quizás hay que tener un poco de calma. Yo te digo que en tu caso con el de Witcher no, pero te entiendo por dónde va el mensaje. Sí, no, es que tengo un mal. Es que tienes muchas ganas del de Witcher 3. No, tengo muchas ganas de la pelirroja. Es como a mí si me dices que cuando salga el de Phantom Pain que me puedo esperar. Claro, tú lo vas a comprar. O como si saliera un Metroid. Bueno, con The Witcher también me pasa, cuidado. O sea, si saliera un Metroid para mí, tengo que tenerlo al otro día, pero. Cada uno tenemos nuestro. Pero bueno, ten el pecadillo con dos o tres sagas, tío. Claro, que lo hacemos con todas ahora. Sí, es cierto, tienes toda la razón. Ahora lo estamos haciendo con todo, ya casi. Entonces tienes toda la razón, pero bueno. ¿Hola? ¿Se ha cortado? No. Vale. Es que estamos en profundo silencio. Vale. Bueno, estamos esperando a que pregunte. ha sido un momento de esos de mirar la conexión. Se ha caído, me he pegado la leche. Es no, que no me Capex pegado la leche. Ya lo ha dicho todo. Edward, pues dilo tú lo que tengas que decir, venga, por si acaso. No, sí, yo estoy en la línea de Gapex, o sea, tampoco tenemos que abarcar tanto. Y yo creo, y me posiciono más con lo que dijo antes Marcos, de que si tienen que alargar más el tema del desarrollo, que lo alarguen. Porque yo prefiero esperar y que salga bien y no tener estos problemas de parches de 3 gigas, 4 o 5 o estos inmensos para luego gastarme la pasta en un disco duro de 2 terabytes, que a la larga lo vamos a necesitar igual. Y vamos, yo creo que esa es la medida que se debería de tomar. Esperar más y sacar los juegos mejor pulidos. Vale, entonces entendemos también nuestra parte de culpa en esto o... Y deberíamos de gestionarlo de otra manera, ¿no? Bueno, pero en mi caso el precinto es poderoso y siempre me domina. Pero bueno, eso es lo que hay. Marcos, cuéntanos tus valoraciones o si tienes algo que comentar al final para... Yo diría que
es bueno que nosotros mismos nos veamos nuestros propios fallos, pero lo que es indudable es que sabiendo los fallos que nosotros mismos cometemos, no vamos a dejar de cometerlos. Eso es complicado, claro. ¿Qué le vamos a hacer? No, nos gustan las hamburguesas, claro. Y en cuanto vemos un McDonald's, ahí que nos vamos. Ahí, como buen gordito, ahí. Exacto, o sea... ¿Qué? Ahí, la barriguita eso, llena. Eso. Como dijo Edward, lo que dijo Edward es perfecto, pero mañana sale un juego que le guste un poco a Edward, lo reservo. Ya. Ah, exagerado. Ya. O sea, sabemos... sabemos bueno, dejar hablar a Marcos. Pero Marcos, no seamos trolls, ¿eh? Todo lo dañino es así, tío. Mira, todos sabemos que las putas son malas. Igual me encantan. ¿Qué puedo hacer? Pues nada, cerrar los puticlubs o no sé, tú sabrás. Bueno, venga, vamos a ponerse. Dejar, por favor, respetar los turnos porque, Marcos, es tu momento de decir lo que tienes que decir. Acaba. ¿Acabaste ya? Sí, es que te han interrumpido y, claro, a ver. No, simplemente decir que hoy en día para mí los videojuegos es un producto de consumo rápido. Y como tal nos hemos acostumbrado y la generación nueva que llega ahora, no nosotros, que ya llevamos de mucho más atrás, la va a tener lo que es el videojuego como otro concepto, de casi casi como de usar y tirar, ya. Desgraciadamente. Bueno, y Julio, ¿qué tienes que comentar? Sí, claro. Yo creo que, a ver, todo empieza porque el consumidor se respeta a sí mismo para que la industria respete al consumidor. Es decir, nosotros debemos de marcar nuestros propios cánones de calidad y si no... no comprar las cosas desde arranque y como yo digo, no me espero a la GOTY, ¿no? Pues eso, o sea, el respeto comienza por uno mismo. Si nos respetamos a nosotros mismos como clientes y no decimos ¡ay, que ha salido esto! Como si fuéramos quinceañeras locas, ¿no? Pues creo que la cosa mejoraría mucho. Para empezar, ¿no? Es un poco también en relación a lo que ha dicho Gapé. La cuestión está en eso, que hay que ser más tranquilo, hay que ser más paciente, hay que ser más pausado. Yo comprendo hype en un producto como The Witcher 3. ¿Por qué? Porque hay una garantía. Comprendo hype en un producto como un GTA. ¿Por qué? Hay compañías porque sabemos, que se las merecen, las garantías. Claro, sabemoslo. Ahora, es que parece que parece mentira que muchas veces dicen, no, es que ha salido el nuevo, no voy a decir nombres porque en este caso hablaría de un juego que puede ser una mierda, ¿no? Entonces digo, ha salido el juego X, todo el mundo, oh, me lo compro, pero ¿por qué? ¿Entiendes o no? ¿Por qué te lo compras? ¿Por qué tan ¿Por qué? ¿Qué ves ahí? Claro, luego vienen los palos, luego vienen las decisiones y él ya no me lo compro más. Y eso es la muerte de las nuevas IP. Y lo que de verdad le da vidilla a que haya un Assassin's Creed que ya le han cambiado hasta el número por vergüenza. Porque es por vergüenza, claro, ya no van a decir Assassin's Creed 13. Bueno, pero eso ya es, ya estamos hablando del agotamiento de una saga o no, eso ya es otro tema, Julio, creo, ¿eh? Yo creo que no, 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 porque sale rápido, sale al año. Y sale otro. Pero si sale bien, me da igual que salga el año, Julio. Es que estamos hablando de que si sale bien, ¿qué más te da? Eso ya es una opción. ¿Cuáles salen bien? Pero vamos a ver. Las posibilidades se disminuyen un poco. Claro, me refiero que están ordeñando la vaca de una manera. Y claro, es lo que dice Marcos a la misma vez. Estos son hamburguesas. No, no, señores, no. Son hamburguesas para el que quiera comer hamburguesa. O sea, tú comes mierda porque quieres comer mierda. Yo quiero caviar, yo quiero que las cosas estén bien hechas, terminadas, pulidas, impecables. Pero sería lo mismo sacar tres Assassin's Creed que tres juegos diferentes. Son tres años, o sea, da igual. O sea, el trabajo es el mismo. Si tú a mí me pones... la saga no influye, me refiero, es el trabajo. A ver, Gasu, yo no he hablado en ningún momento de Assassin's Creed. Si tú me pones a mí, por ejemplo, una pata de cordero en menos de 3 minutos... Ole, pero suele ser complicado, o sea, es una cosa que sabemos que tiene una receta y una elaboración y un tiempo. No sé si se me entiende. El jamón bueno hay que saber locura. Y cada cosa requiere unos tiempos. Y a eso es a lo que me refería. O sea, la calidad hay que pagarla. Pero, y hay que esperarla. Julio, a ver, hay una cosa que también se nos está olvidando. Ubisoft tiene como 5 o 6 grupos de desarrollo, ¿vale? Unity no se hizo un año. Tampoco Black Flag se hizo un año. Son que desarrollos no largos. De Gasu, no, que pero no en ningún momento de Assassin. Yo no he dicho que Assassin. Es que os pensáis que el juego se hace un año y eso es donde se... No, no, yo sé que Assassin ha tenido un proceso, vale, un proceso de elaboración. Entonces, pero lo del jamón. No he encontrado Assassin en ningún momento. Lo del jamón es, pues vale, sí. No, cuando hablo de jamón, nunca hablaría en este caso de ese juego. Yo hablaría a lo mejor, por ejemplo, pues hablaría de Rockstar, hablaría de, ya sabes, de la gente de CD Projekt, que son la gente que a día de hoy
no les importa elaborar las cosas un poquito más y sacarla. ¿Por qué? Porque ya es su buen nombre. CD Projekt lleva 4 años con The Witcher 3. Exactamente. Y lleva casi un año haciendo testeo. Porque ya está completado el juego desde hace bastante ya. Pero CD Projekt. No me lo mandan a mi casa. Pero CD Projekt es CD Projekt. Y ya está. Y como ellos hay muy pocos. Y ya está. Pero es que yo quiero que haya más. Y como yo quiero que haya más. Yo lo testeo gratis, tío. Y ojo, y ellos lo van a sacar un buen producto. Pero seguramente saldrán parches, pero los normales. O sea, porque parches tienen que salir lo normal. Sí, yo estoy de acuerdo con ese tipo de parche. Yo también. Estoy de acuerdo con el que me dice, oye, que te vamos a mandar 50% de juego, te lo vamos a mandar. Efectivamente. Hombre, y luego encima, mira qué DLC más sabrosones te tengo preparado. Que y luego gratis. Ya se te irá desbloqueando poquito a poco. Eso sí, tú págame 40 pavos. No, espérate, ¿no? Termíname el juego y ya veremos después, ¿no? Es que es eso. Bueno, pues en principio quedó claro. Capi, ¿tu opinión? Sí, muy rápidamente. Al hilo de julio, yo veo también una estafa y una sinvergonzonería que esté el contenido bloqueado en el propio disco del juego. O sea, que tengas que pagar aparte para desbloquear ese contenido que te viene ya dentro. Muy curioso, casos como el de Jedi World Jammin', que mediante una serie de código o trampa que hicieron ahí en el juego, pudieron desbloquear un par de modos de juego que después pues lo vendieron como DLC, siendo una cosa pues se desbloqueaba. O casos como Destiny, ¿no? Que no han vendido la burra de que no es para que no lo descargáis y lo damos ya en el juego. Estoy mirando por vuestro disco duro. Sí, que me parece de cara dura. O sea, es que encima nos estaban por tonto doble. O sea, ya lo comentamos ese detalle además. Sí. Y la segunda cosa, bueno, pues que cada uno sepa muy bien lo que hay con los DLC, porque no es lo mismo el DLC tipo GTA 4, ¿no? Liberty City Stories, que es otro juego aparte, o los que ha comentado Gapé, el caso de Field Files, o el otro caso de Blue Dragon. En fin, DLC que pueden merecer la pena por la cantidad de horas que te dan y por la experiencia. Claro. De los que te dan una serie de skins, unas armas, en fin, que no aportan nada, o un DLC que es nada, el final del juego. Y eso es lo que tenemos que ver, ¿no? Más DLC de Blue Dragon y menos DLC de relleno para sangrarnos el dinero, que no solo nos dan personajes. Efectivamente. Bueno, Yendi, aparte, ¿qué opinas tú, aparte de que no te han dejado hablar los impresentables de mis compañeros? ¿Qué tienes que decir al respecto? No, simplemente que el tema, sobre todo del los Season Pass y que los juegos vengan a la mitad, que yo creo que sobre todo es que moral y éticamente está muy mal, pero yo creo que somos nosotros y que tenemos que ponernos las pilas, porque tanto de cómo y cuándo se lanzan los juegos, porque es claro. Que lo único que puede parar esto somos nosotros, porque esto claro. Está creciendo muy peligrosamente y no es bueno para nosotros, pero es que tampoco es bueno para la industria en general. Y yo creo que tenemos que mirarnos al ombligo y decir, se acabó, porque esto no puede seguir así. Para ellos es bueno porque hacen mucho negocio, ¿eh? El tema de los DLCs, por ejemplo, les encanta, fíjate, la idea, les apasiona. Sí, hombre, les encanta porque a corto y medio plazo hacen dinero, pero yo creo que a largo plazo, alguna vez espero, desde la buena fe, que acabemos diciendo, mira, se acabó, no te voy a comprar esto. Claro. Pero bueno. Pero bueno, mientras haya compradores, por eso ahí está nuestra responsabilidad, ¿no? Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con este interesantísimo debate. Podremos extenderlo mucho más, pero la verdad yo creo que ya hemos abarcado bastantes temas y nos hemos quedado con lo importante, ¿no? Que sobre todo esa responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros a la hora de adquirir un producto no terminado o adquirir productos que ya deberían ir incluidos en el original, ¿no? Yo creo que aquí todos tenemos responsabilidad y tenemos que templar un poquito ese hype, ¿no? De ganas de tener un juego o todo lo que salga para él. Entonces está un poquito de nuestra mano, así que bueno. Vamos ahora a pasar con el segundo análisis de la noche, el de Dragon Age Inquisition para la PlayStation 4. Así que no os lo perdáis, que va a estar muy interesante. We'll be right back.
Mucho podríamos hablar de la fantástica desarrolladora BioWare, ¿no? Creadora de grandes sagas y títulos como Baldur's Gate, Neverwinter Nights, el grandísimo KOTOR, la fantástica saga Mass Effect, ¿no? Incluso joyas ya un tanto olvidadas como el increíble MDK 2, ¿no? Ese juego que es fantástico y muy desconocido para muchos. Pero si hay una saga que a muchos de los amantes de los RPGs nos ha fascinado, esta ha sido sin lugar a duda la de Dragon Age. Un título que vio su nacimiento con el sobrenombre de Origins allá por el 2009, si no me equivoco, y que fue publicado tanto para PC como para PlayStation 3 y 360. Un juego que para muchos estaba destinado a ser el sucesor espiritual de los Neverwinter Nights o el inmenso Baldur's Gate, ¿no? Pero hoy no vamos a hablar de este Dragon Age, ni siquiera de su polémica secuela lanzada en el 2011. Eso lo dejaremos para otra ocasión, ¿no? Sino que vamos a regresar a la actualidad, ya que se ha lanzado recientemente a las tiendas el esperadísimo Dragon Age Inquisition. Y tenemos aquí, después de muchas horas de juego, a mi compañero Julio Herrera, que nos va a contar de forma detallada qué es lo que le ha parecido la tercera entrega de los chicos de BioWare, ¿no? Antes de nada, Julio, para los más despistados o los que no conozcan la saga Dragon Age, quiero que nos pongas en antecedentes de qué es Dragon Age y qué nos vamos a encontrar en este gran título, ¿no? Si empezamos a comentar un poquito lo que fue Dragon Age Origins, ¿no? Que fue una saga que fue lanzada con toda la vitola de lo que es BioWare, o sea que yo creo que representa a la perfección lo que es esa maravillosa compañía. Y básicamente fue un lanzamiento en el que todo el mundo tenía centradas grandes esperanzas porque esperaban ese Baldur's de nueva generación, ¿no? Y claro, el lanzamiento fue todo un éxito. Básicamente, a nivel de crítica, a nivel nuestra de los jugadores, lo disfrutamos muchísimo. Claro, tuvo infinitos DLC y luego tuvo por ejemplo, tuvo una extensión bastante larga, como fue Awakening, ¿no? Que fue todo un éxito, por supuesto, ¿no? Porque era prácticamente otro juego con las mismas mecánicas, con cierto pulido también. Se empezaba ya a apreciar que la compañía quería pulir el juego, ¿no? Porque la idea jugable era brillante. Siempre ha gozado de una cámara táctica que era excelente y cuando tiene que ser exigente con el jugador lo es, pero luego a la misma vez es un juego sumamente agradecido en otra serie de factores, ¿no? Bueno, cuéntanos qué nos viene a ofrecer este Inquisition como un nuevo RPG dentro de la franquicia y cómo ha sido sobre todo esa primera toma de contacto respecto a las expectativas que tenía sobre él. Pues podemos decir que hay una cierta continuidad en ciertos aspectos, pero a la misma vez hay una progresión, ¿no? Para adaptar lo que es este juego, tanto jugablemente como gráficamente, a los nuevos tiempos, ¿no? Ya a día de hoy, lógicamente, la presencia, lo que es la gráfica, hay que hacerla más atractiva, ¿no? Para el nuevo público, ¿no? Básicamente busca la captación de un nuevo público, pero sin perder su esencia, ¿no? O sea, mantener lo que se tiene y ganar público nuevo. Pero cuidado, evitando el batacazo, por decirlo de una manera suave, que fue Dragon Age 2. Efectivamente. Para situarnos un poco, ¿qué nos puedes contar sobre la historia de esta tercera entrega y dónde nos sitúa? Bueno, en teoría se podría decir, hay mucha gente que lo ha emplazado, bueno, se emplazaría entre lo que sería la primera parte y la segunda. Al parecer hay una especie de brecha, ¿no? El cielo se abre, ¿no? Y hay una serie de criaturas que emergen de ahí, ¿no? La figura del Inquisidor es aquella que tiene ese poder, ¿no? Para cerrar lo que son las grietas, ¿no? Y para unificar lo que serían los distintos reinos, ¿no? Con su propia. Porque hay mucha política aquí de por medio. Sí. Entonces, tu función no es solo la de evitar toda la hecatombe que se nos viene encima, sino además, por supuesto, como antiguamente hacían los guardias grises, ¿no? Pues el Inquisidor, como líder de la Inquisición, la función es unificar, por ejemplo, los gremios de los magos, el gremio de los templarios, unificar, por ejemplo, a los enanos de Orzammar, el pueblo elfo, como siempre más o menos era antiguamente la función del guarda, pues ahora básicamente es el Inquisidor
que recuerda un poquito en ciertos aspectos, ¿no?, a la función que tenía Shepard en Mass Effect, ¿no?, que también tiene una función política. Sí, es cierto. Todos sabemos los famosos cambios que ha habido de la primera entrega a la segunda, ¿no? Por lo tanto, tú esta tercera entrega la definirías como una mezcla de conceptos o una evolución natural. Yo creo que es una búsqueda de, como he dicho antes, de adaptarse a lo que son los nuevos tiempos. Es decir, yo no voy a juzgar al jugador de ahora porque, ¿para qué? Es absurdo. Mi opinión bajo de eso es que la gente a día de hoy busca, como anteriormente ha dicho Marcos, ¿no?, pues un producto más rápido. Más rápido. Entonces, claro, Dragon Age es exigente, o sea, Inquisition es exigente conforme a lo que la gente busca. Es decir, si tienes un jugador que le gusta machacar botones, por decirlo de una manera, ¿no?, pues ahí bajas el nivel de dificultad, no tiras de cámara táctica y te pasas el juego, ¿no? Entonces, este juego puede darte, a lo mejor a los que van deprisa les puede dar pues, un juego largo, unas 25-30 horas de gameplay machacando botones, porque es un mundo enorme, pero a la gente que nos gusta disfrutar de lo que es el RPG occidental, pues básicamente tenemos una obra que nos podría dar. Yo, esta tarde hicimos unos cálculos, ¿verdad? Hicimos una especie de regla de tres cuando te comentaba. Sí, ¿no? Cierto. Y yo apostaría porque a mí este juego en la primera vuelta me puede dar unas 200 horas. Sí, sí, que parece una salvajada, pero realmente con lo amplio que es, sí. De todas maneras, yo me refería a esto también un poquito para comentarte, porque tengo entendido que se ha implementado en este juego, en este Inquisition, un esquema de evolución de atributos mucho más sencillo que en Origins. ¿Esto es así, realmente? Hay una tendencia a la simplificación, pero aún y así me gusta el nuevo sistema. Lo considero que se ciñe más a lo que es un RPG moderno. Y es verdad, la esencia de Origins empieza a diluirse. Pero por lo menos queda algo. Es que verás, es que lo que se hizo en el 2 fue cercenarlo. Sí, directamente. Es decir, enfocarlo a la acción directamente y ya está. Y que habían enemigos que los derrotabas corriendo. No, es que no había. De literalmente hecho, los derrotabas, corrías, esquivabas y luego le dabas la vuelta, le dabas y. O sea, vamos. Auténtica roña. Yo creo que tanto, se hizo, bueno, renunciando primero a las posibilidades tácticas que ofrecía el primero, eso yo como número uno, y después adaptándose mucho a las consolas y a sus mandos, ¿no? Un ataque es más directo, o sea, parecía. No sé. Pero Gasu, Origins estaba muy bien adaptado al mando y lo tenías todo. Sí, es cierto, pero quizás en el 2 ha sido algo más casual, no sé, fue una cosa rara lo que han hecho con el 2. El 2 era un machacabotones sin más. Claro. Y este juego por lo menos te ofrece la posibilidad, que es lo que yo valoro, que si le pones un nivel de dificultad considerable, no digo pesadilla, pero por lo menos intentas jugarlo en difícil. Yo se lo recomiendo a todo el mundo. Aunque no seas una persona que esté muy metida en el mundo de Dragon Age, por lo menos si lo vas a jugar bien, si quieres disfrutar de todas las opciones que te ofrece, sobre todo el cuadro de habilidades, que luego hablaremos un poquito de él, pruébalo en difícil. Y disfruta de la profundidad jugable que tiene. Bueno, Marcos no estaría de acuerdo con esto que estás diciendo, porque le ha parecido muy difícil, demasiado difícil. Y la verdad es que es bastante difícil, sí, pero bueno. Creo que va a depender un poco de la habilidad y del jugador y también de lo que te guste. Verdad que lo interrumpe, pero Julio, también tiene que ver que tú estás curtido en el a eso me de pronto refería, eso ayuda, estás muy curtido en el género. Y pero tú sabes que yo defiendo tu punto, ¿eh? Yo, me da la razón, claro, que iba a decir. Claro, sí, claro. Yo defiendo que un poquito de reto siempre le da salsa, ¿no? Es la pimienta. Uh-huh. Pero también hay que ver que tú sí objetivamente necesitarás más reto. Te gusta o no el reto, que quizás Marcos, porque es que tú eres un enfermo de ese juego, ¿sabes? O sea, estás curtido. Iremos a por el modo pesadilla, pero vamos, de momento con difícil me da muchos buenos ratos, la verdad. Bueno, y no podemos olvidarnos, ya para ir ya entrando un poquito en el análisis, de algo importante y característico, ¿no? ¿Qué nos vamos a encontrar de inicio respecto al editor de personajes y las consiguientes razas y clases, Julio? Yo es que aquí es donde me hubiera gustado que a lo mejor hubiera estado aquí Víctor, por ejemplo. Porque lástima yo, que no pueda estar. Me hubiera gustado mucho porque yo solamente he cogido un personaje. Eso sí, hay una posibilidad que te ofrece este Dragon Age, que es que puedes continuar tu antigua partida, cuando menos el nivel que tenías antes. Con lo cual ya empiezas abriendo cuadros de habilidades
¿me entiendes? Porque sí. Si partes con un nivel 25, pues claro, empiezas a abrir cuadro, que es una oportunidad que nos brinda BioWare, ¿no? De tu antigua partida de Play 3 puedes exportarla, ¿no? Y eso está bastante, bastante bien. Lo que pasa es que mi decisión fue claramente iniciar desde cero y probarlo desde cero para, por ejemplo, en este caso, poderos hacer un análisis. Porque si yo arranco con un personaje en un nivel 25, ¿de qué sirve? Ya, claro. Sería absurdo, parte, ¿no? del progreso, ¿no? Claro, y siempre a uno le gusta ver cómo su personaje va creciendo desde un nivel cero, ¿no? Ya que estabas comentando el tema de los modos de ataque, en principio, por lo que yo he podido ver, hay un tipo de ataque tipo hack and slash, ¿no? Y después tenemos un modo pantalla táctica donde podemos pausar y dar órdenes por turnos a nuestros personajes para preparar las estrategias como pasaba en el Origins, ¿no? ¿Cómo se complementan durante el desarrollo del juego el uso de ambos modos? Háblanos un poquito. Te comento, esto como se juega bien es en PC, eso para empezar, ¿vale? Pero como no todo el mundo se puede gastar un dinero en un PC y PS4 es una máquina bastante competente para lo que cuesta, pues te comento un poco. Si cogemos el mando, en el momento que pulsamos R1, por ejemplo, o R2, se nos habilitan unas habilidades especiales que son las cuales vamos desarrollando según vamos ganando nivel, ¿vale? Se van como desbloqueando, ¿no? Entonces, como pasaban en el Origin, a la derecha, ¿no? ¿Tú probaste el Origin, Gasu? Sí, sí. Pues a la derecha, según tocabas L2 o R2, se te iban abriendo esos diálogos y le ibas dando a la misma vez a los botones triángulo, círculo, cuadrado o X. Y entonces ibas combinando ese tipo de técnicas, ¿no? A la misma vez, si le tocas, creo que era creo que era el R2, pues entonces es el típico machaque, ¿no? De espadazo, 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 ¿no? Sí. Y siempre un botón, y tienes también tu botón para cubrirte, ¿no? Básicamente, claro, botón cubrirse, espadazo, espadazo, es lo que sería el desarrollo, como popularmente decimos, el hack and slash, ¿no? Pero sería quedarse, para mí sería muy pobre y sería quedarse en la superficie hacer eso, pero como he dicho, el que los quiera jugar en facilón, claro, y pasárselo machacando botones, yo lo respeto, porque va a disfrutar también de una experiencia muy bonita. Pero claro, es una alternativa, ¿no? Está bien, yo no lo veo mal, ¿eh? O sea, es siempre que lo implementen bien, ¿no? Por eso te preguntaba cómo estaba implementado, yo creo que es más un acierto que otra cosa, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué nos puedes contar respecto a la IA, tanto aliada, es importante, como la enemiga en este juego? La aliada en cierto sentido decae un poco con Origin. Yo esperaba más. En ese sentido lo tengo que confesar. Pero gracias a la cámara táctica, tú en tiempo real tocas lo que es el ratón, ¿no? Y puedes ir parando la escena, avanzándola como si fuera un vídeo, básicamente. Entonces le vas diciendo a cada uno de los componentes de tu grupo lo que tiene que ir haciendo. Y es brillante en ese aspecto. En ese aspecto te da eso que tanto añorábamos los que jugábamos al Origins y lo disfrutamos, pues en mi caso, 6 o 7 veces. Está muy bien eso. Inquisition, al parecer, sigue un camino bastante similar, ¿no?, a lo que es Dragon Age 2 en cuanto a lo que es las habilidades, ¿no? ¿Qué nos puedes contar con respecto a estos arquetipos principales, ¿no? Sabemos que hay 3, pícaro, sí, guerrero y mago. ¿Qué nos puedes contar? Hay una. Básicamente, tú, cuando vas evolucionando tu personaje, pues vas desbloqueando, ¿no?, habilidades que son propias del combate, por ejemplo, de guerrero, y otras que son propias de lo que son las virtudes del guerrero, ¿no? Dejémoslo así. Sí. En ese sentido, pues tienes las técnicas del guerrero, ¿no? Digamos, pues una cantidad de ataques con escudo, una cantidad de ataques de arrollar, ¿no? Como pasaba en el Origin, que el guerrero que portaba escudo podía arrollarte, te pasaba por encima, ¿no? En este caso hay más preciosismo gráfico a la hora del desarrollo de técnicas, ¿vale? Y luego, por otro lado, tenemos las virtudes del guerrero, las virtudes del líder, el grito de guerra, la llamada a las armas. Llega un momento, a lo mejor, en el que tú sufres menos daño porque desbloqueas ese tipo de habilidades, ¿no? O una especie de modo pseudo berserker en el caso de los enanos. El tema del sigilo del pícaro, ¿no? O de la puñalada trapera o la puñalada baja, o el remate del pícaro, ¿no? O sea, todo muy heredado de lo que era Origins en ese aspecto. Está muy bien, me gustó mucho.
hay una cosa que a mí personalmente me ha llamado bastante la atención, ¿no? Y es la ausencia de la curación mágica, ¿no? Al parecer los magos solo tienen poderes como barreras protectoras, ¿no? Y disipación de daño. Aunque todas las clases pueden acceder a ciertas habilidades destinadas a reducir o evitar el daño, ¿no? ¿Cómo se gestiona en este Inquisition el tema de la curación, entonces? Es que también tienes que tener en cuenta otro factor. Si tú desarrollas bien las barreras, a la misma vez que el guerrero se cubre también, a la misma vez, es como si tuviera un plus de guardia a tu compañía, ¿no? O sea, se implementan otra serie de virtudes a la misma vez. También te digo una cosa, el tema de pociones, que apenas lo he desarrollado en condiciones, sé que cada vez, por ejemplo, mira, antiguamente tú llegabas en Origin, te ibas allí a los elfos de Alishano y decías, voy a comprar tropecientas raíces élficas, ¿no? Sí. Y tú ya, como por ejemplo, si eras pícaro, pues te hacías 90 pociones o 60 pociones. Entonces, claro, mientras que ibas jugando, pues ibas básicamente, o sea, pues te podías ir recargando cuando tocabas lo que era la pausa táctica y iba. ¿Vale? En este caso no. En este caso, el juego a mí me ha gustado mucho la medida porque tú a la misma vez tienes que ir superando el tema de desbloqueando las cantidades de pociones y la calidad de las pociones. O sea, tienes que hacer como una especie de investigación con aquel que está en la ciudad de refugio que te va mejorando las pociones, sí. Y eso. O sea, y vas abriendo campamentos a través de los cuales te vas moviendo y en esos mismos campamentos pues puedes ir recargando tus pociones. Y no solo eso, sino que además puedes ir proveyendo a tus tropas, porque hay un aspecto táctico que hay que comentar, y, o sea, vas proveyendo a tus tropas de todo lo que van necesitando, porque hay una serie de requerimientos de los aliados, ¿no? Sí, sí. Pero, o sea, en cada campamento eso se puede hacer, pero, a la misma vez de guardar partida y de mover y de desplazarse de un lugar a otro de la manera. Sí, el viaje rápido, sí, el que también te recarga. Es que aquí hay una cosa que yo me he informado, sí. ¿No? Que parece ser que cuentas con 8 pócimas para todo el grupo, ¿no? Tienes que gestionarlo, o sea, muy bien entonces, ¿no? Porque de hecho solo se recargan o bien en el campamento o en viaje rápido, ¿no? Sí, pero también a la misma vez, verá, está la pócima reconstituyente directa, es decir, la pócima que cuando tú estás en combate la bebes y te sube la vida prácticamente al tope, ¿no? Si vas trabajando con el alquimista, las puedes ir mejorando muchísimo. Pero luego a la misma vez tienes también unas pócimas que esta misma tarde desbloqueado con el Kunari, que son unas pócimas de vigor guerrero. ¿Qué significa? Menos daño y tú mucho daño, ¿no? Sí, o sea, sí. tú creas mucho daño. Que son específicas del Kunari y no sé si luego se las voy a poder pasar a los demás personajes, pero no me ha dado tiempo. Imposible, de momento. Y luego también tienes la otra, que es un reconstituyente que va poquito a poco subiéndote lo que es vida. ¿Me entiendes o no? Sí, sí. O sea, pero son dos tipos de pócima de vida. Entonces, ese número de pócima la puedes ir subiendo, la que es reconstituyente lenta. Y lo que es pócima pura, de momento lo tengo en 8 y no se mueve de 8. Claro, eso tengo entendido que de ahí no sube. Exactamente. Incluso, o sea, sí, sí, no... sí, sube, sí. ¿Sube? Sí, sube. Vale. Sube. Es que no, claro, como yo no he jugado el juego, me he documentado más que otra cosa, pero me ha llamado la atención que... En varios análisis que he leído... Yo lo que te he dicho es que la capacidad de la propia poción y el número lo puedes ir incrementando, pero lo tienes que trabajar con... Creo que con el alquimista, ¿verdad, Yendi? Sí, eso es, con el alquimista. No, y la capacidad de lo de las ventajas de rango también se puede, en la mesa de guerra. Exactamente. Ah, y de la mesa de guerra tenemos que hablar ahora, sí. Bueno, pero en definitiva, no hay una clase sanadora como tal y esto va por pociones. O sea, realmente el método de curación son las pociones. O sea, no hay exactamente. Otra... Y yo creo que va en beneficio del juego, la verdad. Estamos muy acostumbrados a, venga, que el mago me salve, ¿no? Efectivamente, por eso es un cambio que se ha implementado bien, ¿no? Por lo que veo. Sí. Vale, bueno, si queréis hablar de lo del tema de la mesa de guerra... Sí, porque es muy interesante. Yo creo que podéis... Muy, muy interesante. Podemos hablar ahora ya, porque iba a darle un toque diferente ahora. Voy a introducir un poco el tema y Yendi, lo que me quiera comentar, por supuesto que me lo comente, porque yo en 25 horas me queda mucho. La mesa de guerra consiste en una especie de habitación, ¿no? En la que se desarrollan una especie de misiones, pues... Se asemejaría un poquito a lo que pasaba en la hermandad, ¿no? Que tú mandabas a una serie de enviados a que te solucionaran una serie de misiones que iban surgiendo, pero en este caso puede ser que tú
también tengas que salir a por ella, o a rematar la faena, ¿no? Por decirlo de una manera. Es decir, tú tienes en esa mesa tienes a Leliana, que sabemos más los que hemos jugado antes, que es una espía bastante avezada, ¿no? Luego tienes a Cullen, que es como un templario que se ha separado un poco, que va un poco de por libre, no quiere guerrear con el gremio de los magos y es un aliado de la Inquisición. Y Josephine, que también sería... Yo creo que Josephine tiene un papel mucho más político que los otros dos personajes de esa mesa, porque Josephine maneja el tema de las influencias de palacio. O sea, sería un poco pues un personaje que se mueve a base de eso, de lo que son influencias, de conocer a gente. Entonces, cuando se plantea una misión, en la mesa, en lo que es la mesa de guerra, cuando se plantea una misión, pues tiene esas tres opciones, ¿no? Pues puede Leliana mandarte unos espías, Cullen te puede imponer, ¿no? lo que es su ejército templario, ¿no? Sí. Y Josephine tiene una manera más sutil. Ella va manejando sus influencias, ella conoce a mucha gente, pues puede conocer desde especialistas en cualquier materia, a cortesanos de un nivel económico muy potente, o a gente que simplemente puede hablar en su nombre y puede hacer cambiar el parecer, pues por ejemplo, pues de un noble que se acabe de revelar. Y ella, a través de sus influencias, oye, yo conozco a tal persona, vamos a hacer que hable, vamos a evitar el conflicto directo. Y cuando esas misiones, que se van desarrollando en un tiempo, al más puro estilo Assassin's Creed, ¿no? Porque te decían, esta misión al que has mandado a tal asesino, ¿no? Pues en este caso, ¿no? Tú mandas a los espías de Leliana, ¿no? Y te dicen, bueno, pues en 40 minutos esa misión la llevarán a cabo, ¿no? Pues luego vuelves a la mesa de guerra y recibes la correspondiente recompensa. Recompensa, claro. Exactamente, pues pueden ser materiales valiosos, puede ser económico, puede ser cualquier tipo de plano, porque aquí importan mucho los planos también. Pues tienes planos de armas, tienes planos de armaduras, tienes planos de muchísimas cosas que son absolutamente importantes para lo que es la misión de la Inquisición, ¿no? Uh-huh. Y básicamente, también puede ser también que ellos te empiecen el trabajo, ¿no? Comiencen el trabajo y luego tengas tú que ir a la zona a terminar la misión, ¿no? Sí. Por ejemplo, una misión de... hay unos problemas de que están muriendo muchos soldados o están desapareciendo en tal zona, ¿no? Oye, vamos a mandar a los espías a ver qué pasa. Los espías vuelven, te informan y luego vas tú sabiendo lo que más o menos hay. Es básicamente un centro de mando, pero bastante crítico, ¿no? Que influye bastante en todo. Y aparte de esto también, yo creo que yo no creo que vaya incluido en esto, sino... Sí. Dímelo tú. Los diálogos y la toma de decisiones, ¿no? Porque también hay una parte muy importante que es esta, ¿no? Que puede afectar mucho a la historia e incluso, por ejemplo, que puedan llegar a morir personajes principales y secundarios, ¿no? Para empezar, puedes ganar o perder aliados, pero incluso claro, aliados jugables, como es el caso del Qunari. Porque cuando he ido a la Costa de la Tormenta, ese Qunari me estaba esperando para hablar conmigo, por ejemplo, y plantearme pues un ofrecimiento, ¿no? Yo no quiero spoilear, ¿no? Hay un ofrecimiento y tú puedes aceptarlo e incluirlo en tu grupo o desecharlo y ya él no es un personaje seleccionable, ¿me entiendes? Yeah. Por ejemplo, por ponerte un caso. Pero el tema del Inquisidor es que es un líder que no tiene el quórum de lo que es todo el pueblo. O sea, todo el pueblo, me refiero también al tema de las sacerdotisas, de las noblezas, de los templarios, que están muy en contra tuya al principio. ¿Y cuál es tu función? Pues tu función es, poco a poco, ir visitando a esas sacerdotisas, hablar con ellas y convencerlas de cuáles son tus intenciones y de que hay un enemigo común contra el que unirse. Al mismo tiempo, en la guerra civil que hay abierta entre el gremio de los magos y los templarios, que es algo absolutamente mítico dentro de lo que es la saga, porque siempre están unos detrás de otros, ¿no? Sí. Pues también ahí tienes que intentar terciar, tienes ahí a Cullen y claro, pues tienes que intentar más o menos hacer entrar en razón a las dos partes para que se unan contra el enemigo común, ¿no? Pero realmente esas conversaciones requieren algún tipo de habilidad o no hay marcha atrás cuando haces una cosa. ¿Cómo es ese momento de la conversación? Lo que se decide queda. O sea, la decisión que tú te tomes queda ahí para... ¿Pero queda son para muy hechos tajantes o se van elaborando a medida que va avanzando la conversación? Me refiero, ¿son preguntas muy directas o la conversación tiene bastantes ramificaciones?
Yo creo que está bastante bien. Si Yendi ha avanzado un poquito más, yo creo que sí. Yo creo que puede ser más sutil, puede ser un poco más impositivo. Yo creo que hay de todo. Cuando estás hablando con uno, te puedes decir simplemente te dejo o no te dejo, pero luego son alianzas y cosas así, sí que es más ir llevándole por donde tú quieres hasta que encuentras el camino. Pero ojo, que no es todo llevarse bien, hay veces que tienes que ser contundente. Claro, efectivamente. Ojo, que no es una cuestión de, uy, pues si soy un pelota, pues todo me va a salir bien. No te va a salir todo bien, ¿eh? Si eres una persona suave, ¿me entiendes? O sea, no vale ser que tienes, un... Hay veces que tienes que ser contundente, sí. Yo me he dado cuenta rápido. O sea, que no... Está muy bien. Bueno, ¿cómo has visto la dificultad que ofrece este juego comparándola con la de sus antecesores? ¿A cuál de los dos títulos lo asemejarías más? A Origins. Sin duda, ¿no? Sí, y si quieres un machaco botones, lo pones en fácil. O sea, básicamente ya... Vale, parece ser que también este Inquisition incluye un modo multijugador, ¿no? ¿Qué nos puedes contar sobre él? No he llegado. No has llegado. Si Yendi, ¿viste algo? No, pues yo tampoco he jugado. Es que tiene tan... Es que parece ser, por lo que yo he visto, es una experiencia ajena a la campaña principal. Sí. Son un grupo de misiones sueltas en la que cada jugador controla a su propio personaje, un grupo de cuatro, ¿no? Para enfrentarse a retos que ya son creados a medida, ¿no? Entonces, bueno, si no lo habéis probado, pues nada, lo pasamos por alto. Pero que la gente sepa que hay un... Es que es muy complicado, desde que salió el juego... Hacer un análisis realmente de este juego es que es complicado. Yo lo entiendo. Yo me he visto, o sea, intentando entender sin jugarlo. Bueno, tengo la experiencia de haber jugado al Origins, ¿no? Pero es que tiene tela, ¿eh? Este juego parece que tiene mucha tela. O sea, entiendo que este análisis no es nada fácil, ¿eh? Pero bueno. Lo importante es que la gente se haga un poco la idea, ¿no? De lo que es el juego y qué se puede esperar de él, ¿no? Básicamente. Además, eso... Gasu, como más adelante también le vamos a volver a dedicar algo de tiempo a esta saga, eso, pues se puede rematar perfectamente. Sí, sí, eso cuando hagamos el especial Dragon Age, efectivamente, que será. Pero vamos, que nosotros, yo creo, yo he echado ya casi 30 horas y Yendi yo creo que ha echado el doble, ¿no? Casi, ¿no? O más o menos. 70, casi. Sí, Yendi ya lleva. Fíjate, sí, sí. ¿No? Me consta que lleva muchísimo tiempo ya. Yendi le está pegando duro, la verdad. Por eso digo, pero yo necesito dormir y comer, ¿no? Claro. No, yo ni dormir, también, ¿eh? Comer, trabajar. No es un robot. Fin, esas pequeñas cosas. Pero es que yo ya solo juego a esto, no juego a otra cosa. No, es que me gusta que lo digas. No puede ser de otra manera, claro. No puede ser de otra manera. Estos juegos te absorben. Es increíble, es increíble. Además, yo no sé cómo lo estás jugando tú, Yendi, pero yo cuando llego a una zona me gusta completarla entera. Sí, sí, sí. Yo ahora mismo igual tengo 100 misiones secundarias abiertas. Eso es lo que mola. Lo ves, es que es eso, pero yo ciertamente creo que yo habré completado como mucho dos zonas. Sí, sí, y luego, es que es y luego lo demás, claro, y luego lo demás, por ejemplo, he ido a Valgoyos, creo que se llama, pero por un tema de ir a hablar con una sacerdotisa. Pero luego volví rápidamente a mis quehaceres en las tierras interiores, ¿no? Que son las primeras misiones que se van abriendo con la primera sacerdotisa. Que es la primera sacerdotisa que te tienes que trajinar, en el buen sentido de la palabra. Sí. ¿Vale? Siempre es un buen sentido de la palabra trajinar, ¿no? Qué lástima, porque yo ya me estaba emocionando, tío, pero bueno. Gapes está muy atento siempre a la parte esta, ¿eh? No, y además yo le tengo que confesar a Edward que lo siento mucho, pero no he llegado a la parte de las felaciones porque no he tenido tiempo. Muy polémico, ¿no? El tema de las felaciones. Yo sí, yo, ¿tú yo sí, sí de Yendi? A Yendi le han felado. ¿Son tan explícitas como dijeron? Espera, espera. Pues no son tan explícitas, ¿eh? ¿No? He visto alguna teta, sí he visto, he de confesar. Ah, mira, pero... pues ya hay una evolución entonces. Sí. Me basta y me sobra. Bueno. Pero he de decir que lo que es tampoco es muy explícito, ¿eh? Como para que le hayan prohibido en algunos países y demás, no sí, sé. Sí, dicen que tiene vaya un tema... mierda, a vende humo. O sea, es erótica, ¿no? La, no, no. La, sí, la parte. Sí, vale. Sí. Tirando, Yendi, tirando pero no, amorosa. Pero no lo vendían como eso, ¿eh? Más sí, tirando más amorosa, sí. Amorosa, amorosa. Sí. Romanticismo puro. Oh, qué bonito. Claro que sí. Bueno, entonces, no, pero yo lo digo porque yo creo, no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero lo que nos han intentado vender es que iba a tener muy subidas de tono, ¿eh? O sea, que no iba a ser una cosita. Entonces, al final parece que no es tanto la cosa.
De momento lo que yo he visto. De momento no. Vale, yo vamos creo, a darle un poco que... de margen, a lo mejor la cosa va avanzando. No, pero... Gasu, yo creo que en ese sentido The Witcher es el que es el campeón. ¡Sí, yo sí! Yo ya me espero cualquier cosa en el 3, ya, bueno. Después de lo visto en el 2, vamos. Por eso lo digo, que ahí The Witcher yo creo que no tiene competido. Venga, Geralt, tú puedes. Geralt además es un... bueno, en fin, eso es otro tema. Pasando un poco al apartado técnico, sí. El juego ha sido diseñado con el fantástico motor Frostbite 3, el mismo que se diseñó, por ejemplo, un juego como el Battlefield 4, ¿no? ¿Cómo has visto el juego a niveles de calidad gráfica y de diseño de mapeados? ¿Crees que este motor da la talla para lo que exige un juego como Inquisition? Yo voy a hablar desde el primer momento en el que metes el CD. O sea, yo... la elaboración de menús... es artesanal, maravillosa. Describirte personajes con naipes, situaciones con cartas, las ilustraciones que te muestran de los enemigos. O sea, tiene una artesanía. O sea, es maravilloso. O sea, ya para empezar ahí me tienen ganado. Porque si recordamos, Origin era muy sobrio. Esos menús eran muy sobrios. E incluso algún que otro paisaje en el que veías árboles clónicos, ¿no? Que decías tú, este árbol me suena mucho, ¿no? O este bosque me suena mucho, ¿no? Que no sabía en qué bosque estaba. Aquí no, ¿eh? Aquí todo es absolutamente diferenciable. Se podría decir que sí. Efectos de nieve, efectos de lluvia, hojas, plantas, el fuego, lo que son las propias técnicas de los magos. Es impresionante. O sea, visualmente es muy bonito, llamativo. Hay mucha más luz también que en otros juegos. Y mucho más colorido. Tiene mucha variedad, ¿no? Tanto desierto como hielo, como bosques frondosos, bosques desiertos. Luego, Yendi, luego unas ciudades monumentales bastante espectaculares, ¿eh? Ruinas enormes, castillos gigantes, ves dragones volando por ahí, tremenda. Es cierto que hay zonas en las que flojea un poquito, ¿lo veis a nivel gráfico? O... es que me ha parecido ver alguna captura por ahí bastante feota. Claro, pero Gasu, esto es como todo, un juego tan extenso, si una persona... Sería la leche si no fuera, pero me interesa saber si es algo muy puntual o si realmente... No, debe de ser puntual, yo estoy muy satisfecho. Es puntual, sobre todo cuando entras, por ejemplo, en la fortaleza principal, lo que sí se nota es que según entras por la puerta principal, de repente aparecen y desaparecen los personajes que hay en la sala, como hablando, como una especie de popping muy marcado, pero bueno, no te molesta, o sea, es verlo, ¿sabes? No te influencia. Pero bueno, con juegos grandes. ¿Se respira Next Gen este juego gráficamente? ¿Lo veis Next Gen Yo sí, lo veo, era imposible. En PS4 sí lo veo. Sí, ¿no? Sí se ve. La pena es que no hemos tenido la versión de PS3 que era la que iba a tocar Víctor. Esa es la pena. Sí. Que me hubiera gustado pero también. Pero hoy no ha podido estar aquí porque hubiese sido un complemento ideal para hablar, ¿no? Más que nada la idea era saber si era. Si se notaba ese tema intergeneracional, que no se nota, según nos contó Edward y Marcos en el Far Cry 4, ¿no? Entonces, juego... Sí, perdona que te interrumpa. No, te lo iba a decir. Es que a mí, por lo que se está comentando, hay mucha gente que se queja de que nadie analiza las versiones de 360 y de PS3, claro, ¿no? Por eso. ¿Qué le vamos a hacer? Pero yo estoy seguro de que pueden estar a la altura. Otra cosa distinta ya es que no interese analizarse. Porque la real es la otra... Esto es como cuando salía en Play 3 un juego en Play 2. Pues nadie te va a analizar el FIFA de Play 2, tío, porque es una versión capada y estamos donde estamos. Pero en caso el producto es el que sale. Sí, pero en casos como de Evil Within, por ejemplo, lo estuvimos viendo hace unos días. A ver, nosotros dentro de lo que cabe. Y hay un trabajo bastante considerable. Ya sabes que siempre intentamos meter siempre comparativas con Capilomo Session una vez. O sea, siempre con la pasada generación, ¿no? Porque nos gusta saber en los intergeneracionales que hay bastantes juegos que son así, ¿no? Pues intentamos siempre, pero claro, nos basamos siempre el análisis principalmente en la mejor versión, ¿no? Y siempre llegamos a la misma conclusión. Claro. Si puedes, mejor espérate que tengas la consola y te lo claro, pillas. Hay juegos o que... sea, no hay nada que hacer, tío. Obviamente. Bueno, y... No, dime. ¿Ibas a decir algo, pero no? Sí, iba a comentar una cosa que no quiero que se me olvide. Venga. Ya sí de por sí es grande, ya sí de por sí tiene misiones. Podemos hablar perfectamente del gran loot que tiene, de las posibilidades de crafteo, de las posibilidades de mejorar una armadura, de crearte tu armadura, de crearte tus propias armas. Yo a la gente le aconsejaría que no gastara dinero en armas, que se las fabricaran ellos y que comprasen materiales y que comprasen planos. Sabes por dónde voy, ¿no? Hay veces que es mejor invertir el dinero en lo que tú te puedas elaborar, ¿no? En vez de pensar en la comodidad de, bueno, yo la compro, tengo mucho dinero y me la pongo. Porque luego el dinero sí va a hacer falta. Hay que saber gestionar.
es muy importante. Pues eso está muy bien, pero normalmente eso no suele ser un punto a tener en cuenta. Y, otra cosa, si ya de por sí, como he dicho antes, no es enorme y no es grande, es que el juego además nos plantea minijuegos, ¿no? Es el caso que, no, que se nos presenta cuando vamos desbloqueando, ¿no?, lo que son los Ocularium, ¿no?, que es una especie de prismático en el cual tú vas encontrando una serie de puntos dentro de lo que es una imagen, una visual panorámica, ¿no?, y vas encontrando unos trozos de mineral que te van dando puntos de experiencia, creo. Y otra cosa, que es un juego que es bastante curioso y bastante interesante, que también lo vas desbloqueando, que es el Astrario, ¿no?, que es un aparato que sirve para detectar constelaciones. Y a la misma vez que va, algunas son complicadillas, ¿no?, por ejemplo, la de Belitanius es bastante, bastante fastidiosa, que es una de las últimas que he desbloqueado, ¿no?, y cada constelación pues tiene una pequeña historia o una pequeña leyenda. Porque tiene una cantidad de material para leer, y que encima es importante de cara a hacer misiones y a evolucionar en el juego. O sea, si te gusta leer y si te gusta mejorar, o sea, personajes, no es un relleno, ¿no?, digamos, o sea que no, eso está es bien. Un juego, es un juego eso está bien, está todo bien medido, ¿no?, digamos, y a lo mejor entonces te obliga un poco, ¿no?, a no pasar de eso, ¿no?, entonces quizás. Pero que no, y que está bien hecho, o sea, no es una lectura ya. Sí, que sea cansina, que yo he notado muchos que lo rellena muchísimo, ¿no? Exactamente. En este tipo de RPG, eso lo sabes, que hay mucho relleno, ¿no? Sí, por eso lo digo. Vale. Oye, una cosa, respecto a la banda sonora y efectos de sonido en general, ¿qué nos puedes contar, Julio? A mí me parecen bastante buenos, a mí me ha gustado mucho, y tiene ese toque de epicidad que te hace sentir el centro de atención, de atención y el gran héroe desde el primer momento. Claro, o sea, desde que eliminas la primera grieta en el cielo, ya de por sí... La gente que es afín a la Inquisición ya de por sí ya eres su líder natural, ¿no? Y básicamente también tiene ese toque mitológico de que hay una especie de designio divino, ya sea de Andraste, por el cual tú eres el elegido que va a salvar al pueblo de lo que es esa catástrofe que se avecina. Bueno, de la durabilidad del título ya hemos hablado de que, bueno, que esto puede ser eterno, ¿no? O sea, por lo menos unas 200 horas tranquilamente. Pero centrándonos más que en la durabilidad, ¿qué nos podéis contar, o si quiere Jenny también comentar algo, sobre la variedad y calidad de las misiones secundarias? ¿Y cómo vamos accediendo a ellas, sobre todo, no? Según vamos llegando a la zona, ya nos empiezan a salir por el mapeado signos de exclamación por todos sitios. Son muy abundantes. Y si no, dentro de lo que es el propio juego también se te van desbloqueando. Tú tocas el mapa y se te llena de pequeños rombos una vez que vas desbloqueando lo que son las misiones principales y llegas a una zona y a lo mejor en un radio, ¿no?, de unos digamos de unos 100 metros pues tienes ahí, por ejemplo, 5 o 6 misiones seguro. Y todas tienen una relación con lo que es la misión principal, ¿no? Sí, sobre todo que es muy denso. O sea, aparte de ser muy grande, no te encuentras sitios vacíos, siempre encuentras algo que hacer. Y las misiones así tienen, algunas tienen su propia historia de, pues me ha pasado esto, reconquista mi castillo o algo. Sí. Entonces no se te llega a hacer repetitivo. Y lo que os iba a comentar con respecto al tema este de la necesidad, ¿no?, de lo que es la misión, ¿no?, de la Inquisición, de salvar a la gente, es el tema de que a lo mejor tú necesitas abastecerte de madera, necesitas un puesto de tala, o necesitas a lo mejor una granja, ¿no?, para tus tropas, o necesitas caballerizas, ¿no? Sí. Y a lo mejor llegas a una zona, oye, pues aquí no hay caballos, ¿no? Y te dice, oye, pues ve a hablar con tal terrateniente de tal poblado, y te dice, no, es que nos están asediando a lo mejor los lobos, o a lo mejor nos están asediando un montón de bandidos aquí en las zonas limítrofes, ¿no? Y tú tienes que ir a limpiar la zona y a garantizar la seguridad, y a la misma vez, ¿no?, pues en agradecimiento, pues te abastecen de armas, te abastecen de caballos y de comida incluso. Te tienes que ir a veces a cazar carneros para abastecer a tus tropas. Está bien. O sea que sí, que tiene mucha relación. Bueno, para ir finalizando un poquito el análisis, antes de también pasar a la ronda de preguntas, pues si alguien quiere preguntar algo, decidnos un poquito lo que ha sido para ti las mejores y peores cosas que has encontrado en el juego, Julio. A mí me ha gustado mucho la agilidad del personaje, cómo se mueve el personaje. En ciertos aspectos, por ejemplo, en lo que es movilidad, sin llegar a ser un Dragon's Dogma, es que
hay momentos en los que plataformeas. Eso en un Dragon Age Origins, eso era impensable. Sí. Impensable. O sea, que es increíble. O sea, te pones a plataformear y necesitas plataformear para conseguir ciertos ítems que, por ejemplo, pueden formar parte de una misión. Para llegar a ciertos puntos, incluso tienes hasta que escalar. O sea, que está muy, muy bien. Otra cosa que me ha gustado mucho es que pulsando el stick izquierdo, lo pulsas y tienes una especie de radar. Pues, ¿para qué sirve? Pues para encontrar productos de minería, para encontrar, por ejemplo, plantas necesarias para el tema del alquimista. O sea, está muy, muy bien. Está muy, muy bien. Es muy completo y a la misma vez es ágil, es dinámico. Los combates han cambiado mucho. Cambia mucho, pero en el buen sentido y en el mal sentido, ¿no? A lo mejor no es tan táctico como era Origins, pero tiene una velocidad y una agilidad que está bastante, bastante bien, y hay que tenerla también en cuenta, por supuesto. O sea, no ha perdido la identidad, pero lo ha agilizado, ¿no? Digamos. No pierde la identidad y es lo que te digo, ¿no? Pues se abre a una variedad de público, ¿no? Uh-huh. Y como peor es porque... Bueno, habla tú, Jendy. Quería comentarte que no sé si te ha pasado a ti, Julio, pero a mí me ha pasado que se me ha salido hasta 3 veces del juego directamente. O sea, estás jugando, ¡pum! Y se te sale a la pantalla de inicio. No sé si te habrá pasado a ti. No. Pues a mí no, me ha pasado. El mayor problema que yo he tenido, y os cuento cómo se solventa, porque es un problema muy común, es que el personaje a lo mejor entre una plataforma y otra se te queda atascado. No sé si a Yendi la pasa o a lo mejor escalando sí. Se te queda atrapado. Entonces simplemente en el botón de dirección, el que está a la izquierda, el de la cruceta, tocas el de abajo, seleccionas a otro personaje y él solito, el que se queda atrapado, se sale. Y ya pues miras para atrás. Está bien saberlo porque si bueno, no... Bueno, es un truquillo de cruceta, claro. Pero vamos, que eso jugando sobre la práctica cualquier persona lo ve. Y luego hay otra cosa muy molesta también, que son que a veces no te ha pasado que los diálogos no avanzan. Igual a ti no te ha pasado todavía, pero no. Es que... Pues llega un momento, igual era a las 40 horas así, que estás hablando y de repente no salen las líneas de diálogo. Entonces le tienes que dar al cuadrado y te pasa como 3 líneas de diálogo. Entonces no sabes lo que ha dicho antes. Eso me ha pasado. Y eso sí que es molesto y fastidia. Hombre, eso fastidia bastante, creo. A mí sí, porque encima... Perdona, Yendi, a lo mejor es necesario guardar abundantemente. Yo es que guardo mucho. Yo, por experiencia, cada 40 minutos pauso y grabo. Hombre, lo bueno que tiene es que tiene como una especie de autoguardado, ¿no? Que no te va a ir mucho más atrás, ¿eh? Digo que lo mismo tendrías que volver otra vez a cargar. A mí no me ha pasado, pero claro, tendrías que volver a cargarlo, claro. Y volver a rejugar, claro. Se comenta, no me ha pasado. Se comenta también que la cámara a veces resulta molesta, ¿esto es cierto? ¿Habéis notado algún tipo de incomodidad? Tiene un problemilla, por ejemplo, pero es que es normal. Vamos a ver, tú estás en campo abierto, ¿no? Y a lo mejor hay una serie de árboles y montañas, ¿no? Y a lo mejor pierdes la visibilidad. No sé si a Yendi le ha pasado, pero claro, yo tiendo a utilizar mucho la cámara táctica. Y cuando tú usas cámara táctica, ese problema, como buen juego de rol, ¿no? Pues las zonas se aclaran para que destacar a tu personaje y darle la orden, ¿no? Sí, claro, yo también. Yo como juego en difícil, tengo que usar mucho la táctica. Claro, entonces, hacemos igual. Sí. Ese problema no. Si vas machacando botones, lo vas a pasar mal con sí, la cámara. Sí, eso lo pasas mal, sí. Claro. Sí. Y también se habla de que hay pocas opciones de configuración y personalización de la IA. ¿Eso es cierto también? ¿O en comparación a Origin, sí. O sea, es que se ha reducido, ¿no? La sensación que tengo por los análisis que he leído es que se ha reducido un poquito, pero entienden que no ha llegado, o sea, no como para tacharlo de que ha perdido, como pasó con el 2, ¿no? Un poco el rumbo. Yo te asemejaría al caso de cuando decimos que un grupo de rosa ha vuelto comercial. ¿Me entiendes o no? Sí. Este grupo que antiguamente hacía temas de 9 minutos y ahora hace temas de 3 y medio. Oye, que me gustan mucho, pero 3 y medio y ya no se lo curran tanto porque son más machacones, ¿no? Pues en este caso podríamos decir que se ha simplificado para satisfacer más al gran público. Es que la factura gráfica se han centrado más en otros aspectos. Yo creo que ha cambiado un poco, ¿no? Todavía queda gente que le gusta, pero yo creo que el Origins era un juego ya duro y como lo fue también Baldur's Gate, y yo creo que son juegos duros. Lo han, creo que, reducido un poquito sin perder esa identidad, ¿no? Que hablábamos, que eso es lo importante, ¿no? Que si, lo comparas, mira, antes has comentado el caso, ¿recuerdas lo que hemos dicho antes de que le habían dado un premio por juego de rol? Creo que era Divinity, ¿no?
pues, si comparamos una cosa con la otra, sería como una especie de versión comercial de un RPG occidental, ¿no? O sea, sí. se ha vuelto. Y el otro mantiene al 200% lo que es el aspecto jugable de la saga, ¿no? Con toda su dureza. Que tiene su público, por supuesto, porque somos, yo creo que somos legión, pero claro, si tu idea es vender millones de juegos, es que eso es así. Es que eso es inevitable. Bueno, lo que puedes agradecer por lo que habéis comentado es que no le han dado un revolcón al juego, o sea, realmente lo han respetado. Yo creo que es un juego que se respeta a sí mismo, ¿no? Que no pasa a lo mejor con otras sagas. Y yo creo que en ese aspecto habría que darle las gracias a la crítica que tuvo el 2. Si no nos hubiéramos, no en mi caso, y puede ser que sea en el caso de los críticos y de la prensa y de los que de verdad disfrutábamos de esta saga, si no se lo hubiera machacado, yo no sé qué hubiera sido de esta Inquisition. O sea, que creo que es bueno. Bueno, chavales, ronda de preguntas. ¿Alguien quiere preguntar algo a Julio o aportar sobre el Inquisition, alguna cuestión? ¿Alguien quiere comentar algo? Sí, yo, una pregunta a los dos. Este juego, es que yo me he comenzado a poner nervioso con todo lo que me habéis contado, porque considero que es un juego demasiado inmenso, con mucha complejidad, y la pregunta sería, ¿este juego no es apto para principiantes en el juego de rol? O sea, ¿necesitas estar curtido para un juego de estos? Yo creo que si lo vas a jugar en difícil, tienes que ser detallista. ¿Qué se puede entender por la palabra detallista? Pues mira, sencillamente la cuestión es que tú tienes que aprovechar todo tu inventario. Todo lo que tú te encuentres vale. O sea, hay que aprovecharlo todo. Es como pasa con el cerdo, ¿no? Pues eso es así. Tú tienes que coger y tienes que decir, este algodón lo tengo que guardar y porque me va a servir para tal cosa. Y tienes que preocuparte mucho, pues, de tener cada vez mejor equipo. Tienes que mejorar tu equipo, muchas veces tienes que farmear. Si te aparece un dragón por el cielo y andas cortito de nivel, es decir, eres un nivel 7, no te vayas a poner dragón porque entonces, ¿me entiendes, no? Como pasaba al principio cuando empezabas a jugar a un Demon Souls, que llegabas a lo mejor y en el momento que veías a cierto tipo de bichejos, tipo dragones o caballeros negros, pues tú tenías que salir por pata porque no tenías capacidad alguna para plantarle cara. Sí, pero por ejemplo, tú lo juegas en difícil. Y sí. Dices que si lo pones en fácil sería un machacabotones. Pero la gente que lo juega, por ejemplo, la mayoría, sí, que lo juega en normal, no, pero... ¿tú dirías que este juego sería un juego que puede abrumar a mucho público por la inmensidad de cosas que tienes que tener en cuenta? No, para nada. Yo creo que... Yendi, dilo tú. Yo creo, pues yo estoy de acuerdo. Yo creo que si no estás curtido, por decir así, sí que puede llegar un poquito a sobrepasarte, ¿eh? Aunque lo juegues en normal. Ya no por los combates, sino por las cosas que abarcar. O sea, tú puedes ir... Porque además, en cierta manera, como que te obliga a hacer un poco de secundarias, porque tú vas a la principal y te dice nivel recomendado de tal a tal. Igual no estás, entonces estás obligado, ¿eh?, a hacer secundarias un rato. Y Andy, hasta por lo menos tiene el detalle de decirte el nivel que necesitas. En otros juegos, ¿no? En otros juegos sí, llegas sí, y te, claro, te partes la boca y lo pruebas, te lo mamas directamente, claro. Mi pregunta iba por ahí por esa línea, entonces aprovecho y que más o menos se metieron en esas aguas. Yo, lo sabe, creo que Gatsu, que lo hemos hablado alguna vez, Baldur's Gate 2 es uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos. Sí. Y también me gusta mucho Icewind Dale, pero a mí parece que Baldur's Gate 2 es uno de los tótem de los juegos definitivos del rol occidental y lo sigue siendo al día de hoy. Icewind Dale es más difícil que el Baldur's Gate, pero mucho pero, más. Sí, pero Baldur's me parece a mí más redondo. Sí, a mí también, a mí me gustó mucho más. Bueno, y el universo a mí de Forgotten World siempre me ha gustado mucho. Pero bueno, dejando Baldur's Gate atrás, cuando yo jugué Dragon Age Origin, que es el único de la saga que he jugado, porque yo medio toqué el 2 y no me gustó la casualización que tuvo y lo solté, no lo jugué. Lo correcto. Ah, vale. Yo recuerdo, a mí Dragon Age no me hizo más, me transmitió, y yo lo resumo en que es el sucesor espiritual de Baldur's Gate. Sí. Si se pudo haber llamado perfectamente Baldur's Gate 3, perfectamente. Y claro, como el 2 se casualizó tanto, inclusive el mismo Dragon Age pierde un poco de densidad con respecto a Baldur's Gate, cosa que no es del todo mala. Yo sí les quisiera preguntar, y voy por el camino de Marcos, ¿el 3 sigue siendo
porque tú decías al principio que de una u otra forma sí ha perdido algo del Dragon Age original. Sigue siendo un juego denso, sigue siendo eso que ofrecía el Dragon Age 1. Te digo, no completamente. Ha perdido cierto, por ejemplo, en el caso de la inteligencia amiga, ha perdido porque tú editabas la inteligencia amiga de tus compañeros y tú lo veías en combate. Y ahora tienes que abusar más de lo que es el tema de la cámara táctica. No sé si Yendi estará también de acuerdo. Sí, tienes que usarla más, cierto. Y claro, anteriormente tenías las dos posibilidades, ahora solamente tienes una. Entonces hay un tanto por ciento en el que te limita. Pierdes una opción, Gape. Pero por lo menos lo que yo creo que el espíritu no se ha perdido gracias a la caña que se le dio al 2. Porque si no se hubiera machacado al 2, hubiéramos tenido un 3 que hubiera sido una auténtica basura. Pero por Dale, habla. Perdón, Gapes. No, simplemente decir que hay un detalle que se ha perdido, que es, por ejemplo, cuando tú subes de nivel, normalmente puedes asignar puntos a fuerza, a constitución. Eso se acabó. Aquí suben solos, pero hay que decir que se compensan que ciertas habilidades te pone al desbloquear, aumenta en 3 de fuerza, por ejemplo. Sí. Y otra te dice al desbloquear, aumenta 3 de tal, y otra no te dice nada. Hay otra cosa que tampoco se ha perdido, que es que en el tema de los colgantes y de los cintos, el tema de los factores, que ciertos atributos te los incrementa, ¿verdad, Yendi? Por ejemplo, te da más 2 de fuerza o te da más 2 de constitución. Sí. Ese tipo de cosas también dan mucho juego y te pueden servir bastante, ¿no? Pero, por ejemplo, hay una cosa que me he dado cuenta en las últimas partidas que he jugado, que, por ejemplo, cuando tú te portabas cierta armadura, ahora no te dice necesitarías un 30 de fuerza, no, ahora te va directamente a esta armadura es de nivel 8, si no lo tienes no te la puedes poner. Es verdad, eso ha perdido también, que eso te claro, pasa. Claro, y ese jueguecillo ya no te lo da. Antes cogía y decía, oye, pues si me pongo este cinto que me da 2 de fuerza, pues me puedo poner esta armadura, por ejemplo, ¿no? Y ahí es una pena, ahí bueno, me da pena. ¿Alguna pregunta más de alguien quiera antes de pasar a las valoraciones ya finales? Porque no nos podemos extender más. ¿Hay alguna pregunta concreta? ¿No? Vale, bueno, rápidamente, Julio, si te parece, vamos a hacer las valoraciones. Vale, en gráficos, ¿qué valoraciones darías? Pues siendo un Dragon Age y este nuevo motor que me ha gustado bastante, yo le voy a poner un 9. Un 9, vale. ¿Sonido? Incluyendo banda sonora y efectos, evidentemente. Épico, cumple bastante bien, 8,7. En cuanto a historia, que dicen historia, que es una trama muy buena. Que es, sí, historia es 10. Es 10. Es que yo lo han recalcado en todos sitios. O sea, trama historia, buenísima. Se me ha pasado un detallito que viene a cuento. Dime, todo el mundo sabemos la importancia de los guardias grises, ¿no? Pues hay guiño y enlazan las historias. Lo he visto, lo he leído. Joder, guiños, más bien. Que guiños, ¿sabes? No vale. Me spoile. Dificultad, que ya me imagino la nota que le vas a dar. 10. Perfecto. Jugabilidad. Porque se amplía a todos los públicos. ¿Y jugabilidad, por último? Jugabilidad, me da pena por el tema este de las cositas que se han perdido. Entonces le voy a dar un 9,5. Entonces una nota final va a ser escandalosa. ¿Cuánto? Pues yo le voy a dar un 9,7. No, ya me imaginaba que... Hombre, le están dando por ahí, 9, 5, 9, o sea, son notazas, ¿eh? Yo lo que he visto por ahí son halagos, o sea que, en principio... No me ciega el fanatismo, que podría ser, pero no me ciega, ¿eh? Pero no... Vale, pues nada, en principio, bueno, yo creo que ha quedado por lo menos bastante claro lo que nos vamos a encontrar con este Inquisition, ¿no? Un juego que no pierde identidad, como bien hemos comentado. Añade cosas, las amplifica sobre todo, lo que ya tenía, y otras las modifica pues para no casualizarlo, porque casualizar siempre suena un poco mal, ¿no? Pero quizás simplificarlo de una manera que nos haga eso, ¿no? No perder el norte, ¿no? Como en algunos juegos que desvirtúa la saga. En esto no pasa, y yo creo que Yendi y Julio habéis dicho eso, ¿no? Que no pasa. Sí, enganchar al gran público. Sí, eso es. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con este análisis. Vamos a ir ya cerrando lo que es el podcast. Vamos a dar, como siempre, las ventas mundiales de hardware en la última semana. Rápidamente, PlayStation 4 ha vendido 734.000 consolas. Vamos a redondear los números, vale. 734.000 consolas
y está en 15.100.000 ya de consolas ya puestas en mercado. Xbox One ha vendido 491.000 consolas y tiene 8.061.000 ya puestas en mundialmente, ¿no? Y Wii U pues ha vendido 149.000 consolas, teniendo 7.600.000 casi consolas. Ya se va despegando un poquito, como habíamos comentado, la Xbox One, ¿no? De la Wii U, con, gracias sobre todo a lo del Black Friday. En cuanto a software, pues en cuanto a software, tenemos la PlayStation 4 ha vendido 6.150.000 millones, o sea, 6.150.000, ¿vale? Juegos en todo el mundo. Xbox One, 3.040.000. Wii U, 1.044.000, me parecen unas ventas bastante bajas, sobre todo con lo que se ha venido, ¿no? Recientemente, ¿no? Y PC, pues 1.140.000, hablamos físico, ¿vale? En PC, me parece bastante baja también para lo que es PC, pero ya sabemos dónde está el mercado actualmente en PC, ¿no? No es ninguna sorpresa. Pero fijaros, PlayStation 3, 3.623.000 copias de juegos, o sea, alucinante. O sea, es que vende más que One todavía. Y Wii U. Y que PC. E incluso... Porque es mejor, opción que Wii U y es mejor opción que One. Claro, porque tiene un catálogo... Claro. Es una gran consola. Así de fácil. Y sigue más que viva, Gasu. Efectivamente. 360, pues llega a los 2.750.000 casi, ¿no? También está muy cerca de One y sigue superando a Wii U y sigue superando a PC en físico, ¿no? 3DS, 3.600.000 copias, también vende bastante bien, la verdad, es una, bueno, unas cifras que a los que ya no estoy acostumbrada, la N de Kyoto, y PlayStation Vita, 450.000 copias, también una cantidad bastante baja, ¿no? digamos de ventas, sí. Pero bueno, lo habitual en Vita, ¿no? Últimamente. Ventas de consolas en Japón, hasta el día 30 del mes pasado. Pues mira, la 3DS ha vendido 48.000 consolas, PlayStation Vita está de segundo puesto con 28.000, ya diríamos, superando a la New 3DS, curioso esto, que venda más Vita que New 3DS, con el tirón que está teniendo. La 3DS normal 19.000, la XL 15.000, PlayStation 4 13.500, muy poquito. Wii U 12.400, PlayStation 3 5.000, Vita 1.285, la One 1.237, o sea, terrible. 360 108, que lo compró los primos de alguien, o sea, son... Ya. Y PSP, pues 18 personas, o sea, han comprado la semana pasada. En cuanto a ventas como juegos más vendidos en Japón, pues tenemos la semana pasada pues el Pokémon Omega Rubí y el Alpha Sapphire con casi 300.000 copias, ¿vale? El Phantasy Star Nova de PlayStation Vita con 107.000, también es una buena noticia, ¿eh? Acaba de entrar esta semana, como sabéis, y ya ha alargado 107.000 copias, una buena noticia. El Etrian Odyssey Untold, el Knight Fafnir, que es de 3DS, ha vendido 60.000. Y tenemos otro de PlayStation Vita también en cuarta posición, que es el Faith Hollow Atalasia, 54.000 más o menos. Y de PlayStation 3, el Resident Evil. Que ha entrado como nuevo esta semana, 50.258 copias. Y básicamente, ahí tenéis la información. También lo que vamos a hacer ahora, como habíamos acordado después del aniversario, es dar la lista de los tres ganadores de nuestro concurso del especial aniversario, ¿no? Bueno, los votos han quedado de la siguiente manera. Hemos hecho la votación de manera interna, cada uno por independiente. Me han mandado a mí todos los votos y, bueno, ha salido de la siguiente manera. En primer lugar, empatados a puntos, 5 votos, Gamer Square y Ruta Jugona ocuparían la primera y segunda posición, o sea, compartirían primera posición. Y como tercero clasificado quedaría Tonichu con ese vídeo que nos ha enviado, con 4 votos. La verdad es que estuvo bastante repartido, el tema, muy igualado, ¿no? Ahí el tema. Luego, bueno, tenemos otra tercera de votos, pero los que pasan a la final, bueno... El reto final lo comentaremos en el programa GOTY que vamos a hacer especial y ya os diremos durante la emisión del programa en qué consiste ese reto para ganar los 70 euros, ¿vale? Básicamente esto. Y bueno, también Capi, cuenta un poco aquí a los oyentes, recuérdales cómo tienen el tema de Facebook, Twitter, para que contacten con nosotros, nos envíen lo típico. Bueno, en el Facebook pues...
simplemente buscar el grupo en el punto de mira, ahí ya pues ahora os agregaremos y sabéis ya que ahí está la información del podcast, subimos noticias, podéis poner en contacto con nosotros mediante chat interno, preguntas en el foro. Luego también tenemos pues Twitter, que es otra forma de comunicación, por el que no tenga Facebook lo que sea, pues también ahí decimos cuándo van a salir el podcast, más o menos los temas que hay y demás. También podéis contactar con nosotros por ahí. Y bueno, y en el canal de YouTube, pues si estáis escuchando esto en iVox, en el canal de YouTube de Gasulay, pues suele salir el podcast antes. Y si lo estáis escuchando en el canal de YouTube, pues en el canal de iVox también nos podéis buscar por allí en el punto de mira. Efectivamente. Como sabéis, bueno, el programa del aniversario, hay una parte que... Bueno, el programa tiene edición de vídeo en YouTube, que podéis ver ciertas cosas que se muestran en vídeo. Recomendamos que lo veáis, sobre todo el programa de los GOTY. Os aconsejo que, bueno, si no lo podéis escuchar de otra manera en iVoox, no hay ningún problema, porque no va a haber ningún problema, pero va a haber bastante material de vídeo. Va a ser un especial sobre los GOTY en el que, bueno, vendrán a opinar, bueno, compañeros, youtubers, ciertos portales a dar sus valoraciones, así como también, pues vosotros los oyentes también entraréis en esa votación, que, bueno, iremos comentando y poniendo esos audios y vídeos durante el directo, ¿no? Bueno, directo no, el diferido, pero nosotros lo haremos en directo. Bueno, Yendi, vamos a empezar ya por despedirte, que se nos ha alargado muchísimo el programa, lo siento mucho, pero bueno, espero que mañana no trabajes ni nada, porque ya has aguantado con un campeón. Prometí el programa, la verdad, porque todo lo que hemos hablado, ya la parte de las noticias, lo que era el debate y los dos pedazos análisis, ya sabía que esto se iba a ir a las 4 horas y algo. Así que te agradezco muchísimo que hayas estado aquí, ha sido un auténtico placer y tu aportación, también sobre todo en el Inquisition, que también has ayudado un poquito a Julio. Así que nada, te damos la voz para que digas unas palabras de despedida, lo que quieras comentarnos o lo que quieras, es tu momento. Ya sabes que, Gacho, el placer es mío, sabes que os llevo yendo desde antes de ser en el punto de mira, y para mí es la leche estar en el otro lado y poder hablar con los trolls que hay por aquí. Y para mí un placer, chicos, y que os seguiré escuchando siempre. ¿Y te vas a escuchar este programa o ya lo das por hombre, escuchado? A ver cómo me escucha a mí mismo. Vale, o sea que te lo vas a escuchar, ¿no? Hombre, no, claro. Te lo vas a escuchar, nada, pues oye, un placer tenerte aquí, la verdad. Yo ya tenía ganas de que vinieras antes, no pudo ser, ya lo hemos comentado y tal. Y seguramente que coincidiremos más veces, porque siempre nos gusta hablar con gente que entiende videojuegos. Sí. Muchas gracias, Gacho. Nada. Bueno, y a mis compañeros, pues poco que decir. Gapex, ¿cómo te fue la noche? Pues un poco molesto porque llegué tarde, claro. Pero bueno, a mí este horario, antes cuando grabamos los sábados, la gente no sabe, pero hoy es viernes, grabamos los sábados, pues a mí me era fácil porque pues no había trabajo, nada por el estilo, pero viernes se me complica, pero siempre intento llegar a estar en el programa y esta vez pues un poco tarde, pero llegué, mejor tarde que nunca. Nada, amigo, feliz de haber compartido con todos, darle gracias al invitado, siempre el invitado es increíble conocer gente valiosa en esto de YouTube, de Facebook, de los videojuegos en general, y yo de las cosas que más disfruto del programa es eso, conocer gente. Y ahora nada, salir de ustedes por rapidito para retomar mi vida. Sí, porque tienes ahí una vida que te está pidiendo guerra, ¿no? Al final... Sí, dándole al Gravity Rush, después ahí, pues... Ahí. Tiene varias prestaciones magníficas. Eso es un Rolex, la Vita. Pero aparte, claro, puedo hacer pausas, ver porno en la pantalla OLED, que se ve magnífico, tío. Tío, las tetas en OLED son lo máximo. Pero, Gapex, a ti no te gustaba la Vita, ¿no? Que eso era una putería. Haciendo la 3DS para que la quieres. Que eso era antes, niño. Que eso era antes. No, pero... De aquí. Hay que dejarlo. Oye, la gente rectificó y ha dicho, oye... Yo no he rectificado, tío. Yo soy un puto enfermo y lo tengo que tener todo. Y entonces... Te gusta Sony, ¿eh? Sony, ¿eh? Pequeña, juguetona, te gusta Sony. Sí, la pregunta es que si tu mujer te pide esa consola, es de ella, ¿no? ¡Ostras! Aquí ya estamos sacando trapos sucios. Tío, es culpa de mi mujer. Vea, uno, y esto es un consejo a los oyentes, a las oyentas. Uno nunca manda a un hombre a comprar que pan, huevos, leche. No, tío. Me manda a hacer la compra. Yo encuentro que es Black Friday, que está la Vita en $100 y pues me devuelvo con ella. La mierda, los huevos, la pan y la leche. Comisteis nada, ¿no? De...
Sí, sí, no, no. Y en la cama también voy a comer muy poquito. Me molesta que se la llevan los diablos, tío. Nada, yo creo que con una hija te va a llegar ya. Yo creo que tú no ya. No te preocupes, Gabi. Después así de esto, es la vida. Así es la vida. Yo tengo mi Gravity Rush y ya con eso. Me basta y me sobra para quitarme. Fuera bromas, Gapes, te lo digo en serio. Si alguien encuentra una Vita $99 y no se la compra. Tío, con dos juegos. Porque ustedes vieron las fotos cuando yo la fui a comprar. Con un Charter y con el Smash Bros. Barato. Yo el Smash Bros. Este barato lo voy a vender y me quedo con el Uncharted. Pero es que eran $99, Gatsu. Me tocó pasar la tarjeta de mi mujer, le gustara o no, tío. Nada, estabas obligado. Yo creo que al final hiciste una compra buena y bueno, ya ves que hay cositas. Y lo que te quedará por ver, que te vas a dar cuenta que, aunque sea corto, Vita tiene un... No, es muy un Rolex, yo te lo dije. Tiene muy buenos juegos y además esa calidad, ¿no?, que te transmite la consola. Para mí, yo te lo dije, quizás no sea la mejor del mercado, como el Rolex no es el mejor reloj del mercado, pero que es lo más lujoso y que es lo... Tenerla en la mano da una sensación de poder que para mí el paralelismo es con un Rolex. Esta consola es el Rolex de los videojuegos. Efectivamente. Muy bien. Pues nada, encantado de tenerte aquí, aunque sea ya tarde, pero bueno, ya entendemos su situación y ha pasado y ya está, no hay ningún problema. El caso es que aparezcas, por lo menos, y ya está. Vale, un abrazo. Venga, un abrazo. Bueno, y Edward, cuéntanos algo, que has estado muy atento a todo la última hora del programa. Pero es que Julio me ha inmerso en Dragon Age. No, di la verdad, ¿qué has hecho? O sea, ahora te voy a dejar yo a ti más adelante. No, dile lo que has estado haciendo. Que no. Es un sinvergüenza. ¿Qué has estado haciendo tú mientras tu compañero hacía el análisis? Pues que iba a ser, Gachu. Nada. Un mute para que no se me escuchara y he estado escuchando atentamente el análisis de mi compañero Julio Herrera. ¿Y algún tipo de conferencia de algún sitio, no? ¿Algún programa? Nada. Metal Gear. Nos estabas radiando el evento, ¿eh? Bueno. ¿De Sony, quizás? De Sony, sí, claro. Nos abandona, por Sony nos abandona. No, 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 no se abandono porque tengo la oreja. Bien hecho. Solo digo una cosa, Bloodborne y 2015. Bien. Lo dejo. Perfecto. Pues nada, oye, gracias por estar aquí. Me ha encantado el análisis del Far Cry 4 y eso, que nada. Ahora vamos a ver qué tenemos que ver sobre esos premios, ¿no? Que han dado. Hay mucho que hablar. Bueno, ya no lo pudimos incluir en este programa porque era imposible. O lo hacíamos en directo o no había. Ya, lo vamos al siguiente, no hay problema. Pues nada, encantado de tenerte aquí, Edward, como siempre. Marquitos. Dígame, jefe. ¿Cómo ha ido la...? Te has pegado una buena paliza a hablar hoy, ¿eh? Me ha gustado. ¿Yo? Me ha gustado. Sí. Calladito. No, has hablado. Noticias sobre todo. Desde que como faltaba Gamora, pues salió el Marcos, ¿no? Que queremos todos. Bueno, hay que llenar el webco de gapes como se puede, que es difícil, pero... Es difícil. Primero tienes que ser muy nintendero, pero... La verdad es que me lo he pasado muy bien, fíjate. Ha sido un programa muy educativo, hemos intentado explicar a la gente lo que tiene que hacer con el hype y todo lo demás. Sí. Y mira, terminamos el programa y Edward está tomando cumplimiento de eso, ya está hablando del Bloodborne como gote. ¿Ves? Pero Javi, uno cuando Marco, de verdad Marco aprende, no ha llegado a lamer el precinto todavía, ¿eh? Sin lamer el precinto. Se está superando. Ya es mío. No, pero eso no está chupado todavía. Da igual, ya tiene mi... Basta. Pero bueno, nada. Aprendiendo. Este ha sido un programa educativo. Sí, la verdad. Supongo que el público estará con muchas ganas porque con lo que le gusta al público los top, en el próximo que será GOTY, vamos, se lo van a pasar bomba. Vamos, el GOTY va a ser un programa que yo no sé, a ver cómo queda, a ver qué sale de ahí. No prometo nada, ni horas, ni nada, porque eso va a ser un descontrol, ya lo estoy viendo. Estoy haciendo cuentas de lo que... y es terrible, pero en fin. ¿Qué es eso? Marcos, gracias por estar aquí, por tu colaboración también en el análisis junto con Edward también, que has aportado tu parte, porque al final lo has adelantado sutilmente, ¿eh? en horas jugadas. Es que Edward tiene tanto juego por jugar que no se da concentrado uno solo. Es normal. Mucho curro, más bien. Claro. Todo suma, ¿no? En fin, que gracias por estar aquí. Un placer. Como siempre. Y bueno, y hablando de cosas educativas, como decía Marcos, Julio ha hecho un análisis tremendo de Inquisition. Incluso se ha permitido la licencia de dar consejos de cómo jugarlo. O sea, esto es una novedad, Julio.
Ah, bueno, no sé. Sale solo, ¿eh? Yo creo que cualquier persona que le haya echado un ratito ya podrá decir lo mismo que yo. Y nada, pues yo quiero agradecerle a Yendi el cable que me ha echado, porque es una persona que yo quiero ser como el de mayo, porque de verdad, 60 horacas desde que salió, tiene mucho mérito, ¿eh? Es que tiene mucho mérito. Sí, 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 muchísimo mérito, vamos. Y eso que llevo un par de días sin jugar, así que imagínate. O sea, peor todavía me lo pues pone. Estamos hablando de que lo ha hecho en 6 días, por ahí. Muy ¿no? fácil, ¿eh? Muy fácil. Anda, madre ¿cuántas, mía. ¿Cuántas latitas de Monster te has metido, campeón? Joder, el fin de semana pasado, bueno, casi no duermo. Es que no puede ser, madre mía. No se aguanta ya tanto. Y tú que eres un tío deportista encima, que ya desde llegar reventado a casa, yo no sé cómo aguantas, ¿eh? Algo sí, te sí. metes, algo te metes. No vamos a entrar en detalles escabrosos, pero... Mejor no te digo el qué. Bueno, Julio, pues nada, que un placer tenerte aquí. Era un reto analizar este Inquisition, ¿eh? La verdad yo es quiero, que... Yo quiero muchos retos de eso. No, perfecto. Y yo me alegro de que te apuntes, porque no es fácil coger un juego como Inquisition y analizarlo. No es lo mismo analizar eso que un juego más... O sea, tiene demasiadas cosas que tocar. Siempre tenemos que pasar un poquito de puntillas por encima. Lo que comentábamos, esto se merece un especial, ¿no? Son juegos que ya se merece hacer un especial de la saga y bueno, ya algún día empezaremos a hacerlos. Pero bueno, yo creo que por lo menos para que la gente se haga una idea, ¿no, Julio? Yo creo que se ha podido valorar, ¿no? Como querías. ¿Te has quedado con ganas de decir algo? Yo creo que más o menos es lo que querías comentar, ¿no? Yo me he quedado con ganas de jugar más ahora, pero bueno. Pero eso ya... Eso ahora, tiene arreglo. Ahora, en cuanto acabemos, o te vas a dormir o... yo tengo que irme a editar y tú te vas a... O sea, que no te quejes. Si quieres... Yo me voy a la Inquisición de cabeza, ya está. Pues nada, gracias por toda tu aportación, Julio, y nada, que enseguida está la vuelta y ya el programa de los GOTY, o sea que ya veremos qué pasa. Muy bien. Pues nada, y por último, Capi, que gracias también por estar aquí, ¿no? Y también por tu aportación, que se te ha visto muy motivado en las noticias, ¿no? Algunas sobre todo, ¿no? Más que otras. Gracias, sacante quicio, Gaspo. Y eso que no teníamos a Gamora por aquí para darnos... Se ha echado en falta a Agapex. Se va a dar cuenta Agapex de lo que se ha perdido, porque a veces había noticias que a Agapex le hubiese gustado opinar. Y a nosotros la, no... la de Microsoft, ya te digo. Bueno, no te digo nada. Coño, rajaron de Microsoft y yo no estaba. No estabas. Te has perdido cosas, Agapex. Pero bueno, eso que intentamos estirar un poquito para ver si te incorporabas a tiempo, que si no ya ibas a llegar... No pasa nada. Cuando Gape se compre la One dirá que es el Rolex de la... ¡Qué grande! Al final todo consiste en tenerlo o no tenerlo, ¿no? Ahí la es cuestión, cierto, ¿no? Totalmente sí. Sí, efectivamente. Pero bueno, al final... no hay... Siempre lo hemos dicho, chavales, no hay nada como probar las cosas, ¿eh? Y yo sé que Gapes, en el fondo, por mucho que la critique, antes de tenerla, sabía que había calidad ahí, mal explotada por parte de Sony, porque es culpa de Sony, pero que sabía que había calidad, y es una pena. Es una pena lo de Vita, porque la verdad es que en cuanto la tienes y pruebas... Yo eso que sé. Demuestra, Gatsu, que las cosas, para hablar con cierta propiedad, aunque yo sigo defendiendo la superioridad de 3DS, hombre, por el catálogo que es lo que hace una consola, pero para hablar con cierta propiedad, tienes que tener las cosas. A mí me recuerda mucho un video que hizo Sacel disculpándose por años echándole mierda a Wii, y resulta que ahora está enamorado de Wii. Hombre, simple y llanamente no la había tenido y simple y llanamente pues no había podido decir realmente objetivamente si le gustaba o no. Yo creo que con Vita me pasó algo así, me se ve un poco con ella, pero en el fondo no sé, ya lo dije, ¿no? No es la mejor es 3DS, pero la más lujosa, así es un espectáculo tenerla en la mano, y eso es una realidad, y juegos como el Gravity Rush demuestran que está extremadamente desaprovechada. Efectivamente, y una consola como Vita con parte del catálogo, porque no todo lo de 3DS son joyas, tampoco vamos a ponerla ahí columbrada, también tiene mucha morralla, pero evidentemente tiene un catálogo superior, por lo menos en más variedad de títulos. Pero imagínate, una consola como Vita, yo siempre lo he dicho, con un catálogo asequible como el de la 3DS. Imagínate. Una locura, pero pues ninguna de las dos lo tiene, ¿no? Donde claro. Cogea una, la otra. Exactamente, están condenadas a... Eso es lo que hace una persona inteligente, las tiene las dos y ya. Por eso lo dije, ¿no? Y a mí me falta tener la 3DS, que por cierto ya sabes que voy a tener la New 3DS en breve. En cuanto la pongan a la venta aquí, ya me la voy a pillar, porque ya es el momento ya de hacerme con ella.
Pues nada, chavales, muchas gracias a todos, invitados y Yendi. Una vez más, en serio, un placer tenerte aquí, amigo. Y que nos veremos seguramente jugando muy pronto, ¿verdad, Yendi? Que tenemos que jugar. Bueno, ahora viene prontito el Destiny. Ahora viene Destiny otra vez y lo vamos a volver a enganchar con... Vamos a hacer el trío de la muerte, Marcos, Dopazo, yo... Bueno, tú y yo. Y luego habrá por ahí seguramente algún amigo llamado Loza, ¿verdad? Que seguramente... Bueno. Eso es una buena historia para contar. Eso lo vamos a contar algún día, porque el amigo Loza forma parte de la derrota jugona y ahora está expuesto a que sea troleado vilmente, por lo tanto... Vamos a contar un día nuestra historia con él antes de que formara parte de Ruta Jugona. Fue una experiencia, ¿verdad, Jenny? Joder, es que indescriptible. La mejor venga, experiencia de mi vida. Increíble. No, en serio, esto es una cosa que sabemos yo y él, pero algún día os la contaremos. Nada, el día 9 a jugar al DLC. Ya sabéis lo que hemos dicho de DLCs, pues ahí vamos. Efectivamente. Y recordad que tenemos el clan en el punto de mira, o sea que apuntaros porque por allí andaremos dando tiros, pues nada, chicos, un saludo a todos y muchas gracias por estar ahí. Saludo, despediros si queréis, yo me despido. Chao. Hasta luego. Adiós. Chao. Ahí faltaba eso. Chao. Yo hice de Capes Gamora hoy. De mira.